Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Regresamos con Ritual Bajo Demanda, sesión número 2, esta aventura de cultos innombrables en el suplemento Post-Nomicon. Voy a presentar a los jugadores. Buenas tardes, Marta Corrin. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ryan Stoner. Buenas. Y buenas tardes, Peter Chang. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, voy a hacer un resumen de la sesión anterior. Si se me queda algo en el tintero o tenéis alguna duda, me lo preguntáis y antes de empezar para aclararlo todo. Vale. Formáis, sois parte de un culto que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero lo voy a mirar en Roll20, que para eso está. Sociedad Arcana de Ulthar. Vale. Un culto que opera sobre todo en las Tierras de los Sueños. Y os han enviado a la Tierra, a Boston. Pues para... No sabéis para qué, os dijeron que esperarais en un piso franco, en una caravana, para hacer una misión. Bueno, la misión consiste en, que aceptasteis, en ayudar a un asesino que le han declarado culpable por ser un asesino en serie, que se llama Harvey Wirt, está en la prisión, a completar su ritual arcano. Él ha sido totalmente... Os ha contado todo, no habéis detectado que sea mentira. Os ha contado que, bueno, que él estaba asesinando para completar un ritual y que le queda una persona. A cambio, os dará conocimiento arcano. Ya de por sí os ha dado un adelanto, un libro que se llama Bajo el signo de Aldebarán, que ha leído Marta Corri completamente y Peter Chan parcialmente. Os pusisteis en contacto con él a través de un bufete de abogados y un abogado que se llama Christopher Nares, al cual habéis investigado, y cada vez que intentasteis investigarle por aparatos electrónicos, este pues no acababa muy bien. Que se lo digan a Peter Chan, que tuvo que cambiar de móvil. Aparte de esto, bueno, fuisteis a hablar con el culto sobre el bufete de abogados y Christopher Nares, y os dijeron que habían colaborado con ellos, que tener cuidado si os metéis con ellos porque son muy peligrosos, pero que os preguntaron que si os habían hecho algo. Vosotros es que sospecháis que hay algo oculto, pero os dijeron que tener cuidado con ellos, que no quieren que sean enemigos del culto y que vayáis con pies de plomo con esa gente, que son poderosos. Y bueno, tampoco os han hecho nada de momento, eso os dijo el culto. Habéis descubierto... ¿quién es a la víctima que tenéis que secuestrar y llevarla viva para hacer y mantenerla viva para hasta hacer el ritual? Que el ritual no sabéis cuál es. Es una actriz, venida a menos, se llama Liliana Haven, que habéis descubierto que está ingresada en un manicomio allí en la ciudad de Boston, que se llama el Hospital Darlington de Psiquiatría. ¿Qué más habéis descubierto? Ah, sí, bueno, tenéis que secuestrarla, o cogerla, más o menos, llevarla viva en poco tiempo, os digo que urge, y que cuando la tengáis viva, debéis llamar a Christopher Nares, cuando la tengáis, que él os dirá la localización donde debéis hacer el ritual. Cuando terminéis el ritual, os dará más conocimientos, más libros arcanos. Que el ritual consiste en matar a la chica, ¿es algo que sospechamos o es algo que sabemos? Es que sospecháis. Vosotros sospecháis. Yo, después de haber leído el... ¿El libro? Vale, sí. O sea, el libro, vale, se lo puedo decir, ¿no? Sí. Lo último que hicimos fue que se salieron para que me contases lo que sea, vale, sí. Pues supongo que nos reunimos después del hotel. Una vez yo ya he terminado de leer, deben de ser eso, a las 10 de la mañana llegamos a decir. Sí. Y es 20, antes que empecemos la partida, es 23 de diciembre de 2017, ¿vale? Han pasado 3 días desde que empezasteis este trabajo. Y bueno, ahora Marda ha estado todo, o sea, durante 18 horas casi ininterrumpidamente leyendo el libro, lo ha terminado de leer. Ha conseguido información que ahora pues os estará contando mientras almorzáis, por ejemplo, o lo que queréis.
Marda, que mañana sea la vigilia de Navidad, ¿es casualidad o no? Después de haber leído el libro. Inteligencia más arcano. Espérate, arcano ocultismo. Espera, que cojo la ficha. Inteligencia más arcano, ¿no? ¿Es arcano o ocultismo la habilidad? Ocultismo, veo. Pues ocultismo. Vale. Dificultad 14. Vamos, Leo. ¿Para mí? Para todos, porque le he hecho esa Ah, vale. pregunta. Vale. 18. Toma ya. Perfecto. ¿Puedo tirar si tengo cero? Dime. ¿Puedo tirar si tengo cero en la Claro, habilidad? si solo tiras, tirarías inteligencia. Vale, ¿Vas le he puesto un modificador. a tirar, Ryan? No. Si quieres, de maneras. Vale. Una pregunta. Le he Dime, puesto dime. el modificador de menos 2 por el alterado, pero Sí. porque Roll20 no me lo aplica No, automáticamente, ¿no? porque la ficha Vale, no te lo aplicas. Te lo tienes que aplicar. vale. Tienes que tener aplicado No, tú. pero bueno saberlo, bueno saberlo. Vale, Peter, cuando dices la pregunta, la respuesta viene a tu mente. Sí que. No sé si, no sabes si es casualidad o no, pero para ciertos rituales. Estas fechas, el solsticio de invierno, da más poder a ciertos rituales. Puede que tenga que ver. ¿Y hay alguna referencia en tus lecturas, Marta? Estás bien, por cierto, te veo un poco Sí, no muy sí, chill, sí. ¿sabes? Estoy bien. Todo un café Sí. en la espalda. Puedo afirmar que el ritual terminará con, si no con la muerte de la mujer, con algo similar o incluso peor. Igual es un renacimiento, como en la peli esa española de los 90, que se llamaba El Día de la Bestia o algo así. ¿La habéis visto? Cultura friki. No. ¿No la habéis visto? Mola, es la hostia. Y es No, también en no. Navidad y muere gente y aparece el No demonio. Es la creo hostia. que no es, creo que no es un renacimiento, creo que es algo más parecido a una llamada. Una llamada, ¿eh? Cuando dice lo de seguramente sea muerto o algo peor, tomo un sorbo al café y me quedo callado como un minuto si nadie me dijera por ahora. Mirando a la vez. Bueno, yo digo que, o sea, quiero decir, ¿vamos a hacer este puto ritual o no? O sea, quiero decir, los libros están bien, ¿no? Pero Habiendo por otro llegado a lado, do matar a habiendo esta llegado chica. a donde estamos. Echarse hacia atrás sería un error. Sobre todo porque, por lo que me dijo Harvey. Harvey, no os lo he dicho hasta ahora porque no creía. Quería ver hasta qué punto la magnitud de esta situación nuestra. Perdón, mis ojos. La magnitud de esta situación era real o simplemente los delirios de un loco, pero. Creo que si no seguimos esto, vendrá por nosotros. ¿Quién vendrá por nosotros? ¿Nares? No. ¿O esa cosa a la que querían llamar? Esa cosa. La Hago cosa a la que querían llamar y cuando terminemos el La ritual, pira abismal. ¿cómo sabemos que ese fuego va a estar de nuestro lado? ¿Cómo sabemos que vamos a poder controlarlo? El ritual es bastante gráfico. Bueno, ¿puedo mostrárselo? Se Bueno, lo muestro yo, quiero sí. Se lo la muestro yo ayuda esto. 9, sí. Sí, se lo muestro yo. Quiero enseñarles el ritual para que lo lean ellos también. Claro. Vamos. Ayuda, Por cierto, ayuda, una ayuda cosilla. 9. ¿Me puedo quitar el cansado? No, cansado. Sí, quítatelo porque dormiste. Vale. Vale, all player.
Ahí lo tenéis. Os lo muestro. Ayuda 9. El largo, si lo ampliáis, se lee un poquito mal. Lo siento porque es una foto. No he podido hacer mejor. ¿Te acuerdas, Marda, lo que descubriste leyendo el libro? Todas las cosas. ¿Quieres que te la recuerde? Apunté alguna cosilla. A ver. Te recuerdo el pueblo. Que el pueblo es Kingsport. Eso es. El pueblo donde está el culto a la pira abismal. Sí. Que en algún lugar se menciona la palabra. Ah, no, eso. A lo mejor eso lo apunté yo, pero por mis conocimientos de jugador. Y que el linaje de los que pertenecen a la secta es importante. Sí. Y también descubriste que la pira abismal puede ser Tulsa. Ah, vale, sí. Entonces no son mis conocimientos, vale, de jugador. Es porque entonces, lo averiguaste. Es lo que averiguo. Ellos le llaman la pira abismal, pero tú crees que puede ser el primigenio Tulsa. ¿Cómo se pronuncia? Es que no recuerdo si saqué tirada para saber quién es Tulsa, pero vale. No, bueno. Sí. Vale, o sea, sí. Es un dios. Sé que me encanta que mi personaje tenga cultura friki, para que así yo puedo decir dentro de personaje algo así como: ese era el malo de Conan. Y aún así estoy en personaje. ¿Eres un sectario entonces? ¿Alguien tenemos que secuestrar? Dime, Ryan. ¿Es un sectario que tenemos que secuestrar? ¿Descubristeis? Pero yo creo que lo descubrió Peter, que todos los... tenéis una lista con sí, los casinatos. Averiguamos. Todos tenían algún tipo de relación con lo arcano. O pertenecían a algún culto, sí, o tenían poderes, o se sentían atraídos por eso, por este mundo. ¿Entendéis que esta mujer, pues, puede ser también? Hombre, a mí no. Lo que se me ocurre con eso es que... Lo que estoy pensando es que esta gente... a lo que se está dedicando, o sea, ellos hacen su ritual y además se dedican a acabar con adversarios y enemigos dentro de lo oculto, como dos en uno, ¿sabes? Sabéis que él os dijo que él no elegía las víctimas, que la pira abismal le mandaba por sueños flashes, imágenes de quién era la próxima víctima. Él la dibujaba y la buscaba, y así es como la encontrasteis, a partir de un boceto que él los hizo. Él no elige a las víctimas, la pira abismal, o eso os dijo él, las elige por él. Uh-huh. Así que puedes tener razón, Peter, o no. Uh-huh. Está claro que por algún motivo eliges a las víctimas, no son al azar. No, me acabas de decir que la sangre de los cultistas es importante en el ritual. No, en el ritual no, en la secta. El linaje de los que pertenecen a la secta. Eso es. La secta que está en Kingsport. Antes de continuar, de realizar nuestro siguiente movimiento, tenemos que elegir si vamos a seguir o si simplemente nos retiramos de esto. Hombre, yo creo que retirarnos ya no es posible. Yo no me voy a retirarme, aunque sea avanzaré sola, pero... Hombre, espera, Marda, quiero decir. O sea, estás hablando aquí de coger y poner a arder, como si fuese esto la Santa Inquisición, a una pobre mujer que podría ser cualquiera de nosotros. O sea que no. me vas a permitir que no vas a avanzar sola, lo vamos a decidir. Aunque no, tampoco te estoy diciendo que no, porque no sé lo que hacer ahora mismo. Vosotros sabéis que como motivación, aparte de motivación personal que podáis tener en conseguir conocimiento, el llevar este conocimiento al culto os haría subir en vuestro culto. Esa tiene que ser vuestra motivación. Aparte de otras personales que podéis tener como personajes. Ryan, tú estás en un dilema moral que tendrás que decidir qué quieres hacer. Encontré la ficha de todo esto, algo que le da más medio sentido esto, pero es complicado igualmente. A ver, siempre puedes cambiar. Tú, una persona comienza teniendo una forma de ser y según le van pasando cosas, puede cambiar. Ya, pero por ahora no ha pasado nada gordo. ¿Entiendes? Está a punto de ocurrirte. Está a punto de ocurrirte. A ver, por algún motivo te metiste en lo arcano. O sea, que puede que sea que eso, que tu ansia de conocimiento
Ya, pero él quería conocimiento para salvar gente. Empezaste a tomarte demasiado sobre el horóscopo y acabaste así. Lo que tú quieras hacer, Ryan, ¿eh? O sea, tú no te sientas obligado a hacer nada. La última me apunté a acabar con unos pocos para salvar a muchos, Ryan. Quizás estas visiones más allá de esto que podamos conseguir te permita salvar a más gente e incluso digamos que por simple lógica, si vamos a acabar con cultistas, con gente de otros cultos, ellos también, quizá ellos tengan menos escrúpulos que tú. Quizá estemos haciendo bien. Es un bosque oscuro, Ryan. Conocemos tus intenciones, pero no las de los demás, así que debemos suponer que son malas. ¿Y si esto no lo decidimos ahora y si hablamos primero con... ¿cómo se llamaba esta chica? Liliana. Vivian, Liliana, sí. Puedes ir a ver. O sea, ¿verdad? Quiero decir, a lo mejor tiene información que nos revela bastantes cosas. En el psiquiátrico, en la... Sí, claro, no es una cárcel, se puede entrar y visitar. Se puede entrar y visitar en la cárcel, imagínate, ¿eh? Sí, no tengo una idea para entrar. Los locos no estamos locos todo el día, ¿sabes? A ver, sí, puedes otra opción sería, ir a Kingsport. ¿E investigar ahí? Sí, pero de ahí no tenemos realmente ningún cable. Uh-huh. A lo mejor hablamos primero con Liliana y luego vamos a investigar a Kingsport. ¿Dónde estaba Liliana? En un psiquiátrico en Boston, ¿no? Sí, era en Boston, ¿no? Sí, vale. El hospital Darlington. Vale. A ver, para completar la misión, deberíais hacer el ritual. O sea, si la secuestráis, todavía no estaría completa. Podéis. Sí. El final es hacer el ritual. Que Marta ha leído y todos os lo ha compartido lo que tenéis que hacer. Que pues como sabéis, la persona va a morir. Ya, pues siempre os podéis echar atrás en cualquier momento, pues no sabéis si con o sin consecuencias. Pero déjanos un poco libres, Curino, ya, nosotros. Vale, no, pero estoy dando opciones, por si tenéis dudas. Sabemos cómo funciona la situación, estamos valorando. Vale. Yo digo que vayamos a hablar con ella y yo creo que de ahí vamos a tener ya suficiente información como para decidir lo que tenemos que hacer. Si salvar a la chica y matar al malo o que arda. ¿Crees que ella sabrá? ¿Algo? Es decir, lleva mucho tiempo incomunicada. No lo sé. Yo espero que sepa algo. Porque si ella no sabe nada, vamos a seguir con esta oscuridad en la cual no tenemos muy claro si vamos a completar ese ritual y va a servir para algo. Aparte de para condenar nuestras almas al infierno, eso por supuesto. Pero eso ya... Infierno. Bien, pues. Vayamos y... tomo un poco del café que tenía, que apenas había tocado. No, chicos. Venga, marchando. ¿Conduce el pies planos? Vamos, subid al coche. Vale, pues os voy a revelar esto. Guíadme vosotros, por favor. No estoy con una pensada en direcciones. Venga, pues. Le vamos guiando. A ver. Vale, pues ya está. Podéis ver en Roll20 el... Dime. No, en algún momento quiero murmurar que si tenemos dudas siempre podemos contactar con la pira. ¿Podemos hacer un mini ritual nosotros y hablar con la pira? No, a lo mejor, espera, a lo mejor me he equivocado. A lo mejor es buena, ¿eh? A lo mejor, te lo voy a decir. Contactar con Tulska me sale como hechizo, pero no pone página. ¿Es porque es el ritual o porque es un hechizo? No, porque es un hechizo que no aparece en... Pero es un hechizo que puede hacerse. Sí. O sea, yo podría hacerlo como una acción. No, sí, por no lo que has podido leer, con este te puedes contactar con Tulsa. Es un contacto. Vale. Se lo digo a ellos. Siempre podemos preguntar a la pira. Yo lo veo bien.
nos va a confirmar lo que ya sabemos y vamos a tener más dudas. Por mí. Pero una cosa, cualquiera puede hacerlo, aunque yo haya leído el libro. No, ahora, tiene que leerlo. Tiene que leer el libro. O sea, ahora mismo solo tú lo puedes hacer. Vale. Creo que deberíamos tomarlo como una opción más tardía, o al menos hasta que me recupere un poco de mi jaqueca, porque creo que no daré el 100% de mí para obtener la información, y quizá es una experiencia más traumática de lo que yo podría soportar. De momento, vayamos a hablar con Liliana, y si es necesario, ya hablaríamos con quien sea que nos escuche. Vale. Ok, pues el hospital psiquiátrico de Darlington está a las afueras de Boston, cerca de un pueblecillo que se llama Saugus. Bueno, no tardáis mucho en llegar. Es no es un psiquiátrico muy grande. Está rodeado por una pared de bastante altura, fácilmente escalable, la verdad. Es una pared de ladrillos, pintado de un color claro. No se ve el interior. Y bueno, llegáis por la carretera y llegáis a una garita de seguridad, donde dos hombres de seguridad os detienen. Buenos días. Bueno. ¿Puedo pasar? ¿Habéis concertado una cita? No, venimos ahí. Ah, pues bien, tomar, o sea, vais a ver una cita. ¿A quién queréis visitar? Liliana, ¿sí o no? Liliana, sí. Liliana Haven. Liliana Haven, ¿veis cómo te se lo va apuntando en un cuadernillo? Un momentito, esperar aquí. Paso para adentro, veis como a través del cristal de la garita. Peter, podemos decirle que somos antiguos fans. Sí. Entonces no nos dejará pasar. ¿Por qué? Estará harto de que vengan fans. Hombre, tú eres policía, coño, saca la placa. ¡Sí! ¡De otro estado! ¿No qué? De otro estado, ha dicho. Pero no importa, hombre, tú sacas la placa ahí rapidillo y ya está. Y bueno, ves cómo coge el teléfono, habla unos minutos, vuelve y os dice: tomar tres pases de visitantes. Tenéis acceso solo al edificio principal, que os lo señala, podéis ver. Veis un aparcamiento donde hay varios coches aparcados. Y el edificio principal es el edificio que hay ahí, un edificio antiguo. Ahí os está esperando el del centro, ¿no? ¿El? El del centro, el edificio del centro. Este, mira. El que pone uno, este, que pone edificio vale. Principal. Sí, ese. Edificio principal. Ahí es donde os espera. Yo creo que no estoy viendo algo que creo que debería estar viendo. Sí, yo no la veo. Esquina inferior izquierda está oscurecida, sí. Sí, eso es. Ah, vale. Niña, pero... Ya. El doctor Kruger, perdón, Kruger, os estará esperando en la puerta para recibiros. Él es el doctor de Liliana y para preguntaros que por qué queréis verla. Y él es el que os dará autorización o no para verla. Os da tres pases y pone visitantes. Yo voy a intentar quedarme con el pase, sobre todo si es una tarjeta con chip. No, ninguna tarjeta con chip. Es una tarjeta de plástico donde pone visitante. No pone ni siquiera ni vuestros nombres. Me lo pongo en el cuello y... Abajo. Sí, es para que lo pongáis. Tiene una pinza. Realmente tiene una pinza. En el otro lado pone cuerdo. Vale. Bueno, imagino que entráis, aparcáis, vais andando hasta el edificio principal y un hombre mayor de 57, 58 años con una bata blanca, una barba arreglada, peinado, lleva un reloj de oro. Viste, pues tendrá un sueldo bastante bastante alto en este centro. Os saluda. Buenos días. Me han dicho los agentes de seguridad que queréis visitar a Liliana Haven. Sí, ¿podríamos hablar en un lugar un poco más privado, por favor? Sí, por favor, acompañadme a mi despacho. Y bueno,
os hace pasar al edificio principal y bueno, veis que es un edificio pues donde hay un mostrador de recepción para los visitantes, para cualquier tipo de duda, y ahí no veis ningún tipo de paciente. Todo lo que veis son o personal sanitario, celadores, personal de oficina, cosas así, o sea, personal que viene, trabajadores del centro. Y os lleva hacia la derecha y os pasa a una zona donde hay varios despachos, os pasa a una puerta donde pone el nombre Dr. Krugher y bueno, os abre la puerta, pasar por favor, poneros cómodos, y os lleva a una zona donde hay unos sillones con una mesa baja, donde él se sienta en un sillón individual, y bueno, lo único que queda es un sillón, de cuatro plazas, que es donde os podéis sentar si queréis o permanecer de pie. Una pregunta antes de todo esto. ¿Sabemos qué tipo de afección psicológica tiene Liliana? No. Si lo sabíamos, ¿no? Ah, ¿sí? Drogas, ¿no? Vale, si lo sabéis, vale, bien. Yo saqué información súper extra cuando hice la tirada. Sí, pero ahora no me acuerdo que te di. A mí me quiere sonar mucho que por sobredosis y tal se internó allí. Leísteis un artículo, ¿vale? Por si lo queréis recuperar. Y de eso os digo, sí, lo tenéis todos. Es la ayuda número 8. O solo la puede ver Peter. No, yo la puedo ver. Ya puedo. Pues eso yo es lo que averiguasteis. Leerlo si queréis para refrescar memoria. Vale. Sí. No me acordaba yo de este artículo. La desintoxicación, sí. Uh-huh. Sí, eso es. Sí. A ver, vamos a hacer un poco de cosas. Saco la placa. Uh-huh. No se alarme. Pero ha ocurrido, estamos haciendo una pequeña investigación en la que creemos que Liliana podría darnos un poco de información. No parece ser el culpable principal, pero podría con suerte darnos un poco de pista, ya que parece ser algo bastante alarmante. No quiero dar más detalles para no... A ver, es mi paciente y yo tengo que velar por su seguridad física y sobre todo mental. Necesito más información. ¿De qué tipo de información la van a preguntar? Sospechamos que estuvo cerca de un homicidio. No, curioso, nunca me he hablado de ella, desconocía. Voy a prepararme un café. ¿Quieren algo, señores? No, estoy bien. ¿Sí, puedo fumar? No, no se puede fumar. Yo quiero agua con gas. Perfecto. Abre una nevera, te sirve un agua con gas y él se sirve un café. Bien. No voy a poner ningún impedimento en que vayáis a hablar con ella sobre hacer unas preguntas, pero hay un pequeño problema. Marda no recibe a nadie, no quiere ver a nadie. Entonces solo me recibe a mí. Así que sí. ¿Queréis? Pues puedo hacerle yo las preguntas. No sé. Me temo que la naturaleza de nuestra investigación va más allá de lo que debería inmiscuirse cualquier civil. Me temo que son cuestiones que tenemos que tratar directamente con ella. Y si realmente no quiere, pues entonces ya pensaremos algo. Pero creo que lo suyo sería preguntarle, ¿no cree, doctor? No me voy a interponer en una investigación sobre un homicidio. No quiero que encuentren al culpable, por supuesto. Pero Liliana tiene unas costumbres muy, muy fijas. Como he dicho, se ha encerrado en su habitación. No quiere salir de allí. Solo me deja entrar a mí una vez a la semana. Y al que le lleva la comida una vez al día. Así que lo que quieran hacer van a tener que hacerlo a través de la puerta. Bueno, puede darnos una bata y ponernos como... Podría, debido a la gravedad de este asunto, a la seriedad de nuestra empresa,
¿Podría en ese momento asegurarnos que el pasillo estaría despejado? Que no haya nadie. Que no haya nadie para escuchar. A ver. Las preguntas que le hagamos. Porque eso... también no va a estar pegada a la puerta. Tendremos que gritarle. Claro, no se preocupe, eso va a ser fácil. Nadie se acerca a su habitación. ¿Tiene algún aparato electrónico, Liliana? ¿Se conecta a un ordenador? ¿O un móvil? Que sepamos, ¿no? ¿Han estudiado qué hace en su enclaustramiento, se dice así? Eso es información confidencial. No creo que sea que sirva algo para su investigación. Ya. Podríamos hablar con ella por videollamada. Si le dejamos un móvil. Creo que el problema no radica en... Bueno, no sé si el problema radica en que entre en su habitación o sin comunicarse con alguien. Pueden intentarlo si quieren darle un móvil. Yo ahora mismo no, aquí no tenemos... Bueno, yo tengo uno que al cual no le he cogido cariño todavía. Podemos pasárselo por debajo de la puerta. No te da tiempo. Bueno, pues si lo quieren intentar, yo no, eso no voy a poner ningún tipo de impedimento. Así a lo mejor le ganamos un poco. Muchas gracias por su colaboración. ¿Puede indicarme dónde está, por favor? Les acompaño, por supuesto. Les acompaño. Uh-huh. Pues os lleva. Os salís del edificio principal y os lleva. Durante este durante el recorrido que hacéis, podéis observar a que hay celadores y hay seguridad privada, ¿vale? Que llevan taser y cámaras. Muchas. No es que estéis plagado de cámaras, pero sí que hay cámaras que, bueno, pues vigilan todos los ángulos y que vigilan que nadie se escape o que haya algún altercado. A ver, si es que me he equivocado. Esto está aquí. Os lleva al edificio 4, al que está al fondo. Edificio de los internos, ¿vale? Bueno. Liliana... Mientras vamos caminando, mirando los edificios, ¿qué disposición tan extraña tiene este hospital, ¿no? En cuatro sectores. Es decir, hemos estado en el edificio principal y allí están los internos. ¿Qué hay en los edificios de los laterales? Ah, son... Pues uno está... Mira, en el edificio número 2 de Servicios Norte, pues ahí tenemos el gimnasio, la sala de recreativos y una piscina cubierta. Veis que el sitio es de pasta, ¿vale? El sitio es de mucha pasta. Y en el edificio sur, pues tenemos las cocinas, el comedor, la lavandería y las instalaciones del personal que están aquí. Como una zona de mantenimiento. Sí, sí, sí. Sí. Este lugar, este lugar es un sitio. ¿Y nada más? ¿Solo estos cuatro edificios? Sí, eso es. A ver, ya podéis, ya os puedo revelar esta zona, ¿vale? Esto no es que haya aquí nada, es las... Ah, vale. Vale, para que no penséis que hay aquí un subterráneo, ¿vale? Yo he preguntado... Sí, por eso, lo estaba viendo. No, pero también quería averiguar, uh-huh, qué había en cada uno de los... Sí, pues os dice edificios. Eso, no veis que no le importa contar, no es una información confidencial que visitando la página web del hospital os seguramente saliese. Y bueno, os va contando que, bueno, el edificio de los internos tiene 5 plantas. Cuanto más arriba se están, más peligrosos o inestables son, ¿vale? Liliana está en la planta 2. Pues, imagino que aquellos que tienen tendencias suicidas no los pondrían tan altos. Disculpe mi humor. He dormido poco esta noche. Lo lamento. Siempre está bien eso. Perdóname, compañera. Bueno, y bueno, pues pasáis y bueno, dentro del edificio sí que veis que para entrar y para salir de las puertas tenéis que usar la tarjeta magnética que usa el profesor,
el doctor Krugheger, ¿vale? Una tarjeta que pasa, suena ping, y la puerta se abre, incluso para entrar desde la calle. Y para pasar a diferentes departamentos que vais pasando por diferentes puertas de seguridad que están cerradas con una llave magnética. Podéis fijaros también que las habitaciones también tienen esa llave magnética. En la planta baja, que los que están ahí, pues, están más o menos bien, no son agresivos, veis cómo ellos mismos tienen esa tarjeta y abren y cierran su habitación. Los mismos internos. Vale. Yo me gustaría agenciarme una tarjeta de esas. Vale, pues vas andando, no sé cómo lo quieres hacer, pero vas andando y... eso es lo que estaba pensando. A ver, la gente suele... A ver, tú puedes pensar, Peter, que no todas las tarjetas abren todo. No, pero quizá, si yo tengo una tarjeta que abre algunas puertas y le hago un poco de hocus pocus, lo voy a convertir en una tarjeta que abre muchas puertas. Vale, vale, eso sí, eso sí. La gente suele dejarse las tarjetas en la máquina de café. Sí, porque muchas veces sueles tener el cacharrillo de la máquina de café enganchado a tu tarjeta identificativa. Lo enganchas ahí, coges el café, tal, lo pones encima de la máquina de café y te dejas la identificación encima de la máquina de café. Vale, mira. Al cabo de una o dos horas vuelves porque te has recordado. Pero eso es un buen sitio para encontrarlo. Y la otra suele ser encima de la mesa cuando estás en el baño. Perfecto. ¿Dónde quieres ir? Vamos a empezar por la máquina de café. Vale, por un punto de drama, está ahí. Por supuesto, lo pago con gusto. Pues, Peter... Aunque no me sirva para nada, solo por el gustito. Puntos de drama. Gastas un punto de drama y te estás fijando y ves la típica máquina de café y efectivamente, alguien se ha dejado su tarjeta magnética ahí. La coges... Cojo todo... No miras de quién es ni nada, la guardas, ya la mirarás luego más adelante. Ya miraré en casa, tranquilamente. Perfecto. Bueno, pues vais avanzando hasta que llegáis a lo que es la habitación de Liliana, que está, por supuesto, la puerta está cerrada, y dice, aquí es. Déjenos solo, por favor. No. Ya os he dicho que yo voy a estar delante. Es mi paciente. Tengo que estar delante. Salvo que me traigáis alguna orden, yo voy a estar delante. Pero... Esto es como un favor, porque que yo sepa... No me habéis presentado ningún tipo de orden, pero yo no quiero interpretar ninguna... Le hemos dicho que esto entra en una categoría que los civiles no pueden... Señorita, no deberían inmiscuirse. Yo tengo secreto de confesión. Así que lo que yo escuche se va a quedar aquí. Entiéndalo como que es una sesión con mi paciente. Puedo despejarlo. De hecho, veis que ahí no hay nadie. Y cuando os habéis parado a unos escasos metros de esa puerta, podéis fijaros cómo algunos internos os miran. ¿Está usted seguro de que no preferiría dejarnos solos? A lo mejor le interesa más. Vale, tírame, Peter. Es voluntad más... Yo creo... La magia que es con voluntad o con inteligencia, que me confundo con otro. La magia es con voluntad, es con voluntad. Voluntad más lo que tengas en ese hechizo, ¿vale? Peter. vale. Pues no tengo mucho y voluntad no sé cuánto tengo, pero vamos 13, a verlo ahora. 13. Vale. Voluntad 13. Sin modificador. ¡Toma ya! Fíjate, un crítico. Y dice, cuando le dices eso a Marda, te dice, pero, a ver, pensándolo bien, sí, parecéis buena gente, así que, bueno, yo me voy a marchar, estaré en mi despacho, ¿vale? Si me necesitáis para algo, llamadme. En esta zona, en esta planta, que estéis en la segunda y en la primera vais a estar seguros. Así que, bueno, para salir, pues bueno, os han visto llegar los hombres de seguridad. Habéis visto que para pasar de una estancia a otra siempre hay alguien en la puerta controlando, ¿vale? Está la seguridad de la llave magnética, pero aparte de eso, siempre hay una persona vigilando, ¿vale? Os pueden decir que os saquen, yo os avisaré que tenéis mi permiso, que cuando acabéis de hacer lo que tengáis que hacer, pues que os abran la puerta para salir. Así que, bueno, muchas gracias, doctor. De nada. Espero haber sido de ayuda. ¿Alguien tiene un Kleenex? Digo, mientras me sangra la nariz. Vale, quítate,
quítate de entereza el lado menor. De entereza el dado menor. ¿Qué significa eso? Entereza tengo 8. No, vale, vale. De estabilidad mental. Salud mental. Aquí pone 24. Sí, espera, mira, que abro tu ficha, y... Tú eres. Mira, es que tu dado menor es un dado menor. Claro, es que es muy grande. Vale. Mi dado menor es 24. O sea, es un dado de 24. No, es un dado de 8. Menor es un 8. Ha sacado 10, 10 y 8. Entonces el dado menor es el 8. O sea, me quito 8. Vale, vale. De la tirada me resto. ¿Ves dónde pones salud mental? Pues ponte 8. Entendido. O sea, 8 menos. O sea, 24 menos 8. No, ponte 8. 16. Ponte 8. Ah, pues me pongo 8. ¿Vale? ¿Cómo? Vale. Es para abajo. Vale, hay que ser. Vale. Claro, pues, claro. 24 menos 8, 16. Pues bueno, a ver, 16. Da igual. Uno es que cuando llega a 24 lo hemos jodido y otro es cuando llega a 0 lo hemos jodido. Pues sí, mira, todavía, pero todavía estás cuerdo. Por cómo funcionan. Vale, todavía estás cuerdo. Vale, pues empiezas a ver que, bueno, pues que usar el conjuro pues te ha vuelto un poco. Te está tocando la cabeza. Te digo que. Sí, pero ahora estoy borracho de poder, o sea. Sí, no pasa nada. Vale, guay. Pues ahí estáis, delante de esa puerta. Ya. Ese truquito me resulta familiar. La última vez que te vi sangrar la nariz. Ah, no. No sé de qué estás hablando, Marda. Te ofrezco un pañuelito. Oh, gracias. Ay, tendría que haber sacado yo uno. Sí, ¿verdad? Habría quedado bien. Bueno. Bien, pues. Que alguien hable con esa chica, ¿no? Bien, tú, pues. Por ejemplo, Marda. Entramos, ¿no? No, no podemos entrar, no tenemos. Vamos a su llave. Si nos ha dicho de todos modos que no quiere aceptar a nadie, yo por lo menos sería cauto. O sea, no, que no lleguemos hasta aquí y nos quedemos sin poder entrar por ser brutos. Vamos a llamar a la puerta y yo qué sé, a lo mejor siendo ya una chica, una voz femenina le hace tener un poco más de confianza. A lo mejor deberías hacerlo tú, Marda. Está bien. Siempre mejor que le hables tú, ¿no? ¡Iros! ¿Señorita? ¡Iros! No quiero ver a nadie. ¡Fuera de aquí! ¿Señorita? Por favor. Tenemos que hacerle unas preguntas importantes. No me interesa. Dejarme en paz. Señorita, por favor, su médico nos ha autorizado. Seremos breves. Señor Kruger sabe que no me puede molestar, que no quiero visitas, que no quiero que venga nadie. Señorita, es cuestión de vida o muerte. Vale, hazme... Le digo con esta naturalidad, con esta... Cuanto menos intrigarla. Hazme una tirada de... Vas a tirar contra ella. De voluntad más Mira, dejo que elijas voluntad o intelecto más comunicación. La dificultad. La dificultad es 18. Me voy con intelecto. Con comunicación. Vale, sí. Pues. Modificador menos 2. No lo pasas, la dificultad será 18. Ya. No sé si quieres gastar un punto de drama o seguimos. Voy a gastar un punto de drama. Vale. Me quedo en 3. Y repito el 6 y el 3. Realmente. Ah, vale, con el 10 ya sé. Bueno, no. Con el 10 son 16. Ah, pues entonces lo tienes complicado. Me tendría que salir un 10, ¿no? Si tiro claro, dos dados de 6 y me tendría que salir al menos un 10. O dobles dígitos. No sé, ya lo que quieras. Hombre, tienes ahí un número. Yo me quedaba con el 10, yo qué sé. Sí, no, me quedo con el 10 y a ver si. Y a ver si ocurre. Justo, pues doble ciclo que es otro 10. No lo consigues. ¿No? ¿No? ¿No se suman los dobles dígitos? Sí, que es 10.
Ah, vale, tendría que ser un doble 6. Vale, claro. Vale. Por ese menos 2. Uh-huh. Sí, sí, pero menos 2, sí. Vale, no me interesa lo que tengáis que decirme. Así que, por favor, marcharos e iros, no me molestéis. Si no, llamaré a seguridad. Peter, ¿tu truquito funciona con gente a la que, con la que no tienes contacto visual? Pues espera, que te voy a responder que no me lo sé muy bien. Yo creo que sí, ¿eh? O con solo pensarla. Sí, efectivamente. Puedo. No hace falta tener contacto visual. Lo que pasa es que también estoy abusando un poco, pero por otro lado estoy borracho de poder porque me está encantando. Pero si lo has intentado, pues vamos a intentarlo. No, espera, vamos a intentar utilizar algún argumento antes de acudir a eso. Que si no, vamos, o sea, me va a reventar el tabique nasal. Mis argumentos han terminado en ese sentido. No tenemos ninguna pieza de información, no sé. Teníamos. Sí, podemos decirles que podemos decirle que sabemos que van a por ella. Claro, por ejemplo, sí. Algo así. Yo le he dicho que es cuestión de vida o muerte. Ya, pero hay que darle alguna información que ella entienda que sabemos de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, vamos a mirar las pistas. Un momento, que teníamos aquí un dibujito. En la ayuda 7, una sombra se cierne sobre ella, suavidez es enorme, supongo que será las drogas. Tiene miedo, vale, sus rostros son muchos rostros y algunos provienen de la antigüedad. Ojo, cuidado. Puede ser que esto sea algún rollo en plan... personalidad múltiple. No, yo estaba pensando como que... Bueno, igual personalidad múltiple sería el diagnóstico, pero en realidad que es el arma reencarnada de gente del pasado. ¿Alguien te chista, Ryan? ¿A mí? Sí. Me acerco. Te giras y es un interno. Se va con... Bueno, los internos ahí van con una bata... Con un traje blanco, ¿vale? Los de seguridad negro y los sanitarios verde y azul. Depende de si son enfermeros o celadores, ¿vale? Lo aparto un poco, pues si me va a hablar. ¿Dime? ¿Qué hacéis ahí en esa habitación? Tengo que hacer unas preguntas simplemente. ¿Sabes algo de ella? Tener cuidado del acechador. El acechador. Puede venir a por vosotros también. Vino, mira por mí. Y bueno, escapé, pero... En los sueños, tened cuidado, soñaréis con el acechador. Y de noche, cuidado, desde que vino ella, las cosas... No, la última planta, nadie quiere ir arriba. Cuidado, cuidado con ella. No te preocupes. Nos está volviendo, tiene un malestar. No, cuidado con ella. Y esta vez que está alterado, muy nervioso y bueno, está diciendo algunas palabras sin sentido. No sabes hasta qué punto puedes creer a esa persona. O no, es un hombre gordito, ¿vale? Totalmente calvo, de no tiene ni ceja, ni barba, ni nada. No tiene pelo. No sabes si es porque es así de nacimiento, o por la medicación, o porque se depila él. Le creo cero, pero bueno. No te preocupes. Sigue avanzando. Y se va mirando hacia atrás, como con miedo, y hasta que se pierde por los pasillos. Por favor, salgamos de aquí. El acechador, ¿eh? ¿Ha dicho en la última planta? Pues sí, es posible, ¿no? Sí. He entendido en la última planta. ¿Le preguntamos a ella? Vale. Señorita Liliana, no nos vamos a ir. Señorita. He dicho que me dejéis en paz. Señorita, creemos que alguien va a ir a por usted. Solo queremos protegerla, nada más. ¿Qué sabéis de eso? ¿Qué sabéis? Vosotros podéis ser vosotros mismos. Señorita, ¿qué sabéis? Como entréis me suicido. Como entréis me corto el cuello. No vamos a entrar,
Señorita, no vamos a entrar. Nos han dado instrucciones y nos han dicho que usted no quiere que entremos. Pues ya está, pues iros de aquí. Aquí estoy segura. Aquí estoy señorita, segura. Que... queremos preguntarle sobre el acechador. Silencio. ¿Está ahí? Sí. Liliana. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Solo queremos hacer unas preguntas, nada más. Preguntar. No tengo mucho tiempo. Estoy muy ocupada. Nos iremos rápido. Acabo de notar que parece una persona totalmente diferente, ¿eh? ¿Qué puedes decirnos sobre el acechador? ¿Cómo sabéis eso? Como entréis, me suicido. No vamos a entrar, no vamos a entrar. Tengo un puñal en mi cuello ahora mismo. No vamos a entrar. Queremos tu seguridad, tanto como tú. No vamos a entrar, Liliana. Ellos lo han mandado. ¿Quiénes son ellos? Pregúntale quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Rosa es el tonto. Seguramente seis del culto. ¿Qué culto? ¿Culto? No estamos hablando de ningún culto. Aquí nadie ha hablado de ningún culto. No somos de ningún culto. Si no, ¿cómo sabéis lo del acechador? Somos policías. Sí. Yo la madre Teresa de Calcuta. No te jode. Si no permite, te pasaremos un móvil para que nos puedas ver en una videoconferencia. Como paséis un móvil, lo reviento. Aquí no pasa ni Dios. ¿Solo es un objeto inofensivo? Pues te lo quedas tú y te lo metes por el culo. Ah, ya. Liliana, no vamos a pasar ni vamos... ¿Podemos pasarte un dibujo? Un trozo de papel. Pásalo. Un trocito de papel solo. Pásalo. Peter. ¿Te estás jugando? ¿Estás loco? Loca. Peter. Perdón. ¿Estás loca? Loca. Peter, el dibujo. ¿Pero cómo le vamos a dar este dibujo? Le acabas de decir que no somos del culto y fíjate. Peter, pues le ha dicho que es policía y seguramente se lo crea. Hemos encontrado esto y queremos protegerla. Estás como una puta cabra. Peter, el dibujo. Le doy el dibujo. Bien, Liliana. Vamos a pasar un dibujo, ¿vale? Solo es un papel. Mira, ya está asomando. Y paso el dibujo, su dibujo. Vale, ¿lo veis como suena el sello de que lo coge y lo ve? ¿Y qué quieres que haga yo con esto? ¿Lo reconoces? Se parece... Se parece un poco a mí. Dile que la persona que dibujó eso ya está en la cárcel, que está segura. La persona que lo dibujó ya está atrapada. Ya la encontramos. ¿Que era un fan? No, no era un dibuja fan. Dibuja muy mal, la verdad. Y veis cómo no coge y lo arruga. Suena... y lo tira. Va mierda de dibujo. No era un fan, Liliana. Era alguien a quien conoces. ¿Cómo se llama? Me estoy quedando sin ideas. Os miro... Dile que se llama Harvey. Se llama Harvey, ¿no? Sí, se llama Harvey. O sea, hay que decirle que su paranoia es real. Se llamaba Harvey. Es verdad y que estamos aquí para ayudarle. Se llamaba Harvey. No conozco a ningún Harvey. Me estáis engañando, me estáis vacilando. ¿Queréis ganar tiempo? ¿Qué estáis tramando? ¿Qué estáis tramando? Liliana. Intenta acordarte. Se llamaba Harvey. ¡Que no conozco a ningún Harvey, gilipollas! ¿Qué tenés? ¿Que estoy loca? No, al contrario. Queremos ayudarte. Porque pues iros de aquí. Liliana, aquí no estás segura. Aquí estoy más segura que en ningún sitio. Me giro a vosotros. Creo que solo nos queda darle que no es así. Yo creo que hay que intentar decirle que es verdad, que hay un culto detrás de ella y que nosotros le queremos rescatar. ¿Y cómo? Pero que si sabe que hay un culto detrás de ella, es que va a creer que somos nosotros.
Ah, tenemos que dar algún tipo de seguridad de que no somos nosotros, pero no se me ocurre cuál. Pero es que sí que somos nosotros. Bueno, ya. Ya, es lo complicado. Ya podemos verlo de cara. ¿Cómo convencerla de que lo que está pensando es verdad? Y no lo piense. Si no conoce a Harvey. Complicado. Vale. Vale. Ella sabe que hay un culto. ¿Vale? Que la está persiguiendo. ¿De qué queremos de ella? Que nos dé información de ese culto. No la vamos a convencer de que... Va a seguir dudando, pero quizás podamos sacarle... Si los conoce, es que no es porque los conoce. Entonces, sabrá algo. Sabrá algo más. A lo que veníamos a saber de qué era lo que... Aunque no hable con nosotros. Liliana, por favor, escucha. ¿Te acuerdas de Harvey? Que no, te he hablado conozco de él. A Harvey. Harvey era del culto. No, no era del culto. No tenéis ni idea. ¿Cómo lo sabes si no le conoces? Porque no había ningún Harvey en el culto. ¿Cómo cojones sabéis vosotros lo del culto? Y da un puñetazo a la puerta, ¡pum! ¿Cómo cojones sabéis vosotros lo del culto? Porque encontramos a Harvey. Harvey no era del culto. Marchaos de aquí. Voy a llamar a seguridad. Aquí dentro estoy segura. Y veis cómo descuelga el teléfono. El nombre del abogado. Y llama. Abogado. Seguridad. Abogado. Me están molestando. Habitación 57. Por favor, vengan. Échelos de aquí. Nares. Nos lo dijo Nares. Que no conozco a Nares, gilipollas. Y veis como dos hombres de seguridad se acercan de negro. No, por favor, estáis molestando. Me he tocado los cojones. Vamos a ir al hotel. Voy a hackear esa puta tarjeta. Vamos a entrar por la noche y la vamos a raptar. Pero cóllate, no digo esto en voz alta. No, hombre, eso lo ha dicho. Yo creo que en su mente estaba haciendo así, aspavientos. Pero como se ha enfadado tanto, digo. Pero porque se ha enfadado. Vale, por favor. Pero efectivamente estoy como haciendo aspavientos, ¿vale? Como. Y luego. O sea, en ese plan. Loco, o sea, rollo como muy loco, ¿no? Perdiendo ahí los papeles. Vale, pues. Os sacan a. Os acompañan hasta el coche y os piden que les deis vuestra tarjeta de visita hasta el coche y que os deis las tarjetas de visitante. Aquí tenéis la tarjeta de visitante. Se las dais y se quedan ahí hasta que os marcháis con el coche. Perdón por el escándalo. Y bueno, os marcháis, imagino, del hospital. Probablemente informen al doctor Kruger. Sí, seguramente. El doctor Kruger no estará muy contento con... Pero bueno, ha sido su idea dejarnos ahí solos. Vale, por si... No os me acuerdo si lo he dicho, pero en la... En el edificio de los internos también hay cámaras de seguridad. Había una cámara... Bueno, pero no pasa nada, tampoco solo hemos estado hablando, ¿no? O sea, no hemos hecho nada raro, ¿no? Ya, pero tienen la conversación. Ha dicho ya, cámara, pero... no micro. Y son dos cosas muy distintas, ¿eh? Hazme una tirada, Peter, porque tú eso sí lo puedes saber. Inteligencia y percepción. Dificultad 15. Percepción. Un segundo, por favor. A ver. Inteligencia y percepción. ¿Cuál sería la...? A ver. Pues no sé, antes de entrar aquí, cómo veíamos del todo, dudábamos mucho sobre lo de atrapar a esta mujer o no, pero yo por mí ya no tengo ninguna duda. Vale. 16. ¿Te has fijado y las cámaras solo graban el vídeo, no tienen el micro? Sabes que esas cámaras no tienen audio. No hay problema, no van a saber lo que hemos dicho. ¿Estás seguro? A menos que contraten algún puto maestro en la lectura de labios, no van a tener ni puta idea. Y ahora veo que estás con la mano. Tengo trabajo que hacer. Y sacado una tarjeta. ¿Y crees que nos daría acceso a...? Hombre, esta tarjeta ahora mismo no, pero dame un rato y ya verás cómo sí. O sea, doy por supuesto que tengo un cacharrillo de estos de tú, los de... Sí, tienes un cacharrillo para modificar, sí. Para de, los modificar... que venía, de los que se vendían antes para lo del DNI hace unos años. Sí, eso tienes. Pero no te va a resultar tan fácil como tú crees, porque no sabes cuáles son los códigos que dan acceso
a tener el acceso total al No, al claro. Yo, hombre, generalmente la estrategia sería buscar quién es el contratista de seguridad de este manicomio, que será un contratista. Además, habrán publicado el contrato, porque eso tiene que ser información pública por No, cuestión de de hecho habéis transparencia. visto la empresa de seguridad, ¿cuál es? En los trajes de los vigilantes. Pues luego, tirando del hilo de la empresa de seguridad, ves cuáles son los equipos que suelen comprar, los sistemas que suelen utilizar, también a base de procedimientos de procurement que hayan sacado públicamente, y de ahí vas tirando del hilo, y al final, cuando ya sabes qué tecnología usan, pues ya vas probando con los códigos por defecto de ese tipo de tecnologías. Bueno, esa sería la estrategia que haría, pero esto es lo que, o sea, quiero decir, tiraría un Lo dado dice. para estas cosas. Lo Sí. dice. Dime. Lo dices como si Pero fuese algo fácil y todo. esto, efectivamente, es lo que estoy diciendo, como esto está chupado. Yo, con mi ego desmedido, ya vas a ver tú, esto Vale. lo voy a hacer, pero vamos, taca, Todo eso lo puedes averiguar, pero lo taca. que no tienes son los códigos que han usado para esto. O sea, tienen que te y por tu conocimiento, tienen que usar una seguridad interna. Tendrías que acceder a algún terminal interno porque no se comunican con el exterior, no están conectados con el exterior. La seguridad. Ajá. O sea, tendrías que meterte en algún nodo o acceder a algún ordenador o quitarse a algún guardia de seguridad. Dar algún cambiazo o algo así, por ejemplo. Pero no, no, desde tu casa, desde el hotel, no puedes transformar esa tarjeta en que es de un que por lo que ves es de un interno, porque sí que lo que has podido sacar es la información que tiene la tarjeta, y la tarjeta es de un interno que se llama Peter Johnson, y bueno, y que Peter le da Chan. acceso a su habitación nada más. Vale. O sea, con esa tarjeta podrías hacer que, vale, sí, que llevase a niveles superiores o incluso a todas las habitaciones, Sí, ¿no? Duplicar. pero necesitaría físicamente entrar dentro del hospital, ¿no? Claro, necesitas acceder a un terminal base del hospital que esté conectado a la seguridad interna y de ahí sacar los códigos de las tarjetas magnéticas según categorías. Que imaginas Vale. de categorías, pues según colores. Imagino O sea, que. esto sería una infiltración en plan Misión Imposible total, ¿no? Sí, al final también para Vale, arrastrarla, pero yo creo que también te vais a tener que hacer eso, yo creo. claro, o sea, decir, no vamos a infiltrarnos, cambiar la tarjeta, salirnos, No, no, ya infiltrarnos, lo conectarla, salirnos. hacemos todo a la vez. O sea, nos infiltramos, cambiamos la tarjeta y la Claro, a sacamos. ver, Y tú la sabes que en hacer esperamos. eso vas a tardar unos minutos. No te va a llevar más de unos Porque minutos. lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, tengo una idea. Ryan, un poco de acción, ¿no? Tengo una idea en la que pasaremos desapercibidos. Para entrar otra vez. A verla. Adelante. A ver. Estamos cerca de Navidad. Normalmente hay grupos de ayuda que suelen disfrazarse de Papá Noel y cosas así. Para entrar, darle felicidades, dar algunos regalos aprobados, por supuesto, antes por los doctores. Eso suele ser un grupo de beneficencia y voluntario en el que nos podemos juntar. Me Y encanta. entrar. Pero por favor, tenemos ¿Te que has llevar el traje de vuelto Papá loco? Noel lleno de armas por debajo, o ¿Te sea, has para poder hacer vuelto todo. loco? ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas de disfrazarte de Papá Noel o de elfo? Por supuesto que no vamos a hacer eso. Además, Oh, a Marta, saber. ¿dónde está tu espíritu navideño? Por supuesto que lo vamos a hacer. A saber dónde tenemos que llevar a Liliana. Podría ser lejos de aquí. Y si va a ser el ritual en Navidad. A lo mejor tenemos que llevarla al Polo Norte. Ja, ja, ja. Solo sea unos No días me hace ni antes. puta gracia, Peter. A Ni mí puta sí. gracia. Esto es Eso puede buenísimo. ocurrir el día antes. No Yo tiene que ser voy a hacer una el búsqueda mismo para día. ver qué ONGs trabajan con este hospital. Para saber quién seguramente mañana va para decir, somos de, ¿sabes? Pero hagamos la idea. A A mí me ha encantado. A mí me encanta. Estamos en el hotel. Yo me voy de ahí. Me voy de su habitación enfadada. Vale, encuentras Haced dos ONGs que lo que trabajan queráis. para ellos. Así que. Vale, de acuerdo. Pues la cosa es ir un poco antes, ¿vale? O sea, tener esa especie, esa hora, digamos. Pues podemos decir, supongo que van a ir
La que tenga más pinta de que seguramente va a acabar dándoles de comer el día de Navidad o cosas así, ¿sabes? O algo. No, a ver, no, 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 o sea, no les falta pasta. Perdón, perdón, me estaba imaginando ahí homeless y tal. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues alguien que vaya a ir, pues yo que sé, supongo que a leer. Animación navideña. Tipo de cosas. Sí, pero no sabes cuándo van. Bueno, pero seguramente lo habrán puesto en Twitter, porque estamos, ¿sabes? Este tipo de cosas se publicitan mucho. Las ONGs viven de dar publicidad de sus acciones. Perfecto. Sí, 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 sí. No hay ningún problema. Encontráis una asociación que dice, pues, dentro de nuestras actividades, queréis ya mañana, día 24, ¿no? Sí, ¿no? Lo suyo sería eso. Ir como una o dos horas antes de lo que tengan programado. Vale, pues sí, mañana día 24, entre una de las cosas, te pone un listado, y una es ir a repartir regalos, ir a Papá Noel a repartir regalos al hospital Darlington, a las 12 del mediodía. Me encanta, me encanta. O sea... De nuestros personajes, ¿cuál se parece a Papá Noel? Aparte de ninguno. Ay, Dios, sí, la no, verdad no, que, ¿sabes? Bueno, pero no importa. Vamos de elfos y tal y ya está. Podemos hacer un fast forward ya directamente por mí. O sea, compramos los trajes y vamos ya directamente. Vale, o sea, vais. Sin más planear. Vale, o sea, vale, a ver. No, pero... Interpretemos el plan, porque una vez lleguemos allí... Vale, de acuerdo. Yo propongo, llegamos una hora antes, decimos que vamos a hacer alguna movida, ¿sabes? Como un número musical o alguna cosa así, ¿sabes? Como, y en plan de... Bueno, tenemos que prepararnos. Podemos decir que los demás... Si decimos que somos nosotros los de la ONG, yo ya, digamos que he asimilado que esto va a ocurrir, por mucho que que choque con mi forma de ser, esto va a ocurrir y... Creo que es mejor no discutir con vosotros y adelante. Hola, el Grinch que... En vez de decir que somos la propia asociación, somos una avanzadilla. Podemos decir que vamos a porque esta asociación, si ha ido ya varias veces, lo que podemos decir... Que somos los músicos. Sí, o los técnicos... Si tenéis mucho deseo de disfrazaros de Papá Noel, yo no voy a ir en contra de eso, pero... Una opción más realista sería decir que somos técnicos de sonido. Sí, aunque pero vamos disfrazados de elfos, por favor. Y que luego va a venir Papá Noel. Somos los teloneros de Papá Noel. A ver, conocen nuestras caras. Al menos el guardia conoce a Ryan. Por eso tenemos que ir por Papá Noel, que va con la cara tapada automáticamente. Solo se te ven los ojos. Ahí la ha dado. Sí, que tiene un disfraz perfecto. Es el disfraz perfecto. Vamos a Papá Noel... Decimos que somos efectivamente los músicos o técnicos de sonido, que tenemos que prepararlo antes de que llegue, porque este año va a ser especial, va a haber un... Entonces tenemos como una hora en la cual nos dejan estar por ahí, ¿sabes? Estar por ahí, ¿no? Una vez estemos dentro, ya hay que... Ya nos van a... O sea, claro. Una vez lleguemos al ala de pacientes... Y entonces hay que ver cómo colarse en... Porque yo lo que imagino es que lo que nos van a decir es que las actividades se hacen en el gimnasio. Porque si tienen un pabellón, un gimnasio así grande, seguramente nos lleven ahí. Puede ser. A ver, ahí lo que importa es que haya un ordenador de la red interna. Hombre, imagino que ordenadores va a haber en todos lados. Entonces me basta uno cualquiera, hackeamos la tarjeta, llevamos un traje de Papá Noel extra o algo así, para... Porque claro, hay que sacar a una persona más de ahí. Y tenemos que drogarla o algo de eso, porque no va a venir por su propia voluntad y no quiere un Papá Noel que se esté resistiendo a ser abducido. Y ya está. Yo creo que ese es el plan, ¿no? Ella va a tener bastante resistencia a lo que serían las sustancias químicas convencionales. Por su pasado... A lo mejor le podemos dar un tortón no convencional y dejarla knockout. Que es una cosa que funciona en las películas y en la vida real, en realidad matas a las personas, pero bueno, yo qué sé. Podemos decir que funcionan las convenciones fílmicas, ¿no? En este tipo de... Tengo un TAS en el maletero del coche. ¿Crees que funciona? ¿Un qué en el maletero del coche? Un TASER. Lo veo muy bien. Aunque espera, el TASER te deja knockout durante como un minuto o así. Poco tiempo. O sea, eso puede estar bien para entrar en la habitación, dejarla out, obligarle a consumir algún tipo de droga
o algo de eso, y entonces ya llevárnosla. Siempre la podéis pinchar. Por ejemplo. El tema de la situación lo dejo a vosotros. Normalmente he visto que la gente las consigue, ¿no? Consigue. Pero tú, como policía, tienes que estar más enterado. Bueno, yo tengo la sensación de que aquí hay alguien entre nosotros que sabe bastante de estas cosas. No, sí. Guiño, guiño. Pero que no puedo conseguirla. Si insinúas algo, Peter, dilo directamente. No, yo no estoy insinuando nada. Quiero decir que eres una puta drogadicta, como todos los deportistas de élite. No pasa nada, ¿eh? Todos no, por suerte. Podría saber, Curino, podría conocer algún tipo de... Con mi pasado tirando con deportista, conocer algún tipo de sustancia que en su momento tomase relajante muscular y una dosis apropiada. Sí, y sin tirar. ¿Conoces más o menos qué dosis puedes dar a una persona para dejarla acá? Sí, que lo conoces. Y supongo que es un producto que en realidad no es ni legal ni prohibido ni nada. Simplemente puede comprarse quizá en una tienda de estas de musculatura o... No, eso no. Es legal, pero solo con receta médica. Os dejo un momento, pero sigo todavía escuchando, ¿vale? Ok. Necesitarías una receta médica para que alguien te la dé o robarla de una farmacia. Algo lo que estás buscando, algo tan fuerte. Que en pocos segundos deje una persona dormida. O robarla en un hospital. Sí. Puedes usar el mercado negro. A lo mejor Ryan puede conocer a alguien. Estoy pensando que a lo mejor está en la propia... En el propio... Bueno, pues que imaginar que eso va a estar ahí. Sí, a ver, seguramente en el hospital Tarleton lo tengan, bajo llave. Ya, pero... Bueno, habría que buscar un laboratorio, una zona de... Puede ser por receta digital. Mira la persona que acaba de levantarse de la silla. Y está yendo a cero. Receta digital, sí. No creo. Yo tengo bastantes recetas mías. Tengo algunas por lo del embarazo. Creo que no costaría mucho cambiar alguna, incluso no hace falta ser un verdadero hacker. Ahí en la farmacia lo van a coger, lo van a pasar donde sea. Creo que para Peter no sería difícil falsificar una de mis recetas de pastillas o lo que sea para que nos diesen ese relajante muscular. La verdad es que no le va a resultar difícil, así que si decidís hacerlo, no lo vais a conseguir. Para conseguir el relajante yo diría que eso es la... Lo vais a conseguir, no hay problema. Perdón, ¿se oye mucho la aspiradora? Ahora sí. Vale. Me silencio cuando no hable. Así que bueno, esperamos si queréis a Peter, porque ya tenéis el relajante muscular, ¿no? Tenéis los disfraces, 4, y más o menos tenéis el plan. Ya es ir otra vez, volver al día siguiente, que es el 24, ¿no? Volverías el 24 al... Me ha costado muchísimo encontrar un disfraz de elfa que no tuviese connotaciones sexys. No me interesa para nada. Una pregunta, Marda. ¿Tú quieres tener a tu hijo? Si no me quieres responder abiertamente, pues puedes responderme por privado. Yo quiero tener a mi hijo. Yo quiero salvar a mi hijo. Vale, salvar. Vale, es que no me acordaba yo muy bien. Vale. Sí, mi deseo es tenerlo. Aunque mis acciones no parezcan eso, quizá es por motivos superiores. Ok. Digamos que estar en un lugar de desintoxicación a lo mejor me ha turbado un poco más de lo que he denotado. Ya estoy por aquí. Pues comentarle lo que habéis averiguado. Os he oído. No se ha oído. Vale, entonces guay, de lujo. Vale. ¡Vamos ya! Pues aquí... Asumimos que tenemos las drogas, ¿no? Sí. Si lo de las drogas no nos va a llevar tirada, sí, es lo que diga el máster. No. Lo de la droga, no. Es bastante fácil, o sea, no. Esto es tontería. ¿Cómo funciona esto? Va a ser como las mejoras. Pues tengo las drogas, tenemos los disfraces... ¿Qué puede salir mal?
¿Tenemos la posibilidad de utilizar otro vehículo distinto? Sí, al final podéis alquilar otro, sí, sí. Alquilar otro coche. Alquilamos una furgo o algo de eso. Una furgo. Vale, vale. Que ponga africante. Vale, más personas. Pues vamos al lío. Esta vez igual conduzco yo. Sí, conduzco. Cuanto más cambiemos todo, menos... Y habla tú, porque tú eres el que menos ha hablado antes. Uh-huh. Tú no has hablado con ningún guarda. No te reconocerán. Vale. Vale. Voy a preparar también algunas... ¿Cómo vais vestidos? Algunas tarjetas identificativas de la ONG. Perfecto. Casi de oficina, ¿sabes? Uh-huh. No... ¿Cómo vais vestidos? Ya, de Papá Noel. O sea, vais disfrazados ya, ¿no? Yo voy de, por muy a mi pesar, elfa sexy. Vale. El Grinch. Vale, pues... Pero quiero cubrirme con un antifaz. Sí, es lo que yo me refería, que las caras no se os ven. Pues sí, no, sí, yo no llevo barba, yo llevo un antifaz colorista. Pues estamos otra vez en el hospital Darlington con esa furgoneta y los personajes dentro. Parados en por esa valla que... en esa garita de seguridad, y dos hombres que no tienen nada que ver con los de ayer, los recordaréis. Yo llevo un abrigo súper grande porque mi traje me da frío. No abriga, ¿no? No abriga, ¿no? Y un chaquetón gigante. Te saludan, Peter, y dicen, buenos días. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, amigo! ¡Feliz Navidad, amigo! ¿Qué os trae por aquí? Somos de... Insert ONG name. Venimos a montar las cosas para el conciertillo. Un momentillo. Revisa su en un cuadernillo. Sí, aquí tengo, pero para eso falta una hora, según. Ah, sí, sí. El evento y todo eso es dentro de una hora, pero teníamos que montar el equipo de sonido y todo eso para que esté todo listo en el momento. Lo hablamos ayer con el doctor y le doy el nombre del doctor. Kruger. Sí. Kruger. Vale, hazme una tirada de intelecto más. De intelecto más comunicación. La dificultad no va a ser muy alta. Va a ser 12. Vale. Un momento. ¿Dónde está mi hoja de personaje? Que desaparece siempre, que la quiero. Aquí está. Perdona, ¿has dicho? Intelecto más. Ajá. Comunicación, dificultad 12. Esto es malo para mí. Sí. ¡Wow! Sí. Por los pelos. Por los pelos. Sí, está bien, entiendo que tengáis que preparar. Os da tres tarjetas de visitante. Y os dice... la sala de recreativos... Es en el ala norte, ahí a la izquierda, ahí es donde se va a celebrar el musical. Así que bueno, ahí es donde tienen que ir ustedes. Muy bien. Y abren la puerta y os dejan pasar. Christmas is you. Sí, vamos escuchando Carroll. Sí, yo la estaba cantando. Sí, sí. Perdonad, parar. Versión Sinatra. Cuando avancéis a lo mejor 50 metros, os haces aspavientos. ¡Parad, alto! Shh, vamos a parar. Buen rollo. Hostia puta. Se acerca corriendo. Lleváis la puerta abierta. Tened cuidado. No perdáis el material. Gracias. Gracias a gente. Buenos avanzados por ahí. Ciérrala, Joseph. Sí, Joseph, tú, eres tú. Joseph, ciérrala. La cerráis y bueno, aparcáis y bueno, ya, estáis ahí, en el parking. Bueno, pues dejamos la furgoneta aparcada de tal manera que sea como muy fácil salir. Uh-huh. O sea, nada de tener que maniobrar, a ser posible. Hoy hay más coches que ayer. Al ser Navidad, muchos familiares han venido a ver a sus... a sus familiares. Uh-huh. Vale. Y entramos, ¿no? Misión, buscar un ordenador. Sí, pero... No tenemos ningún tipo de equipo de sonido ni nada, ¿no? No. Tenemos, bueno, llevas tu ordenador, supongo, puedes haber traído algún cacharro electrónico, algo electrónico grande. A ver, la maleta, sí, aunque sea bulto.
¿Habéis traído, habéis comprado algo con los trajes, habéis comprado algo de material de sonido, aunque sea, aunque no funcione, eso da igual. Habéis comprado algo para, pues, para sí, dar el pego, bueno, no hay ningún problema. Es lo que lo hayáis hecho. Venga. Y nada, buscar un ordenador, desesperadamente. Conforme entramos, o sea, hay gente, no hay gente, hay que buscar un ordenador que esté más o menos tranquilo. Vale, pues pasáis y bueno, no sé si queréis pasar por el edificio principal o bordeáis. Ahora mismo. En el aparcamiento. En el aparcamiento, vale. Y tenéis que ir al edificio de servicios norte. Y cada edificio por el que pasemos es una nueva identificación y una nueva persona a la que tenemos que dar nuestra excusa. Yo rodearía. Los, vale, guardas, sí, nos han dejado, los guardas nos han dejado pasar. Sí, eso es verdad. Pues vamos ya. Aunque si uno es de servicios, quizá no esté aislado de la red o no haya ordenadores. Si pasamos por ese sitio principal, tampoco pasa nada. Hay mucha gente. O sea, parece que hay bastante visita. No, pero creo que todos los edificios van a estar conectados. Creo en eso no va a haber ningún problema. Pero será más fácil que alguien se escabulla cuando hay 20 personas en una sala que dos o tres. ¿Entiendes? No, pero yo creo que los suyos encontrarán un despacho vacío, ¿no? Encontrar un despacho vacío, entrar ahí, enganchar, ¿no? Puede ser perfectamente el despacho del hombre que clora la piscina, o el hombre que mantiene el mantenimiento, sí, de la piscina. Da igual, una vez estamos en un dentro de la red, ya es cuestión, sí, sí, de hackear. Yo lo que digo es eso, de ir hacia el edificio de servicios norte, sí, que es, sí, donde, sí, nos han, claro, dicho que vayamos. Yo concuerdo. Hacemos lo que nos han dicho que hagamos y solo empezamos a saltarnos las normas cuando ya sea cuestión de minutos. Sí, acabar. Cuando nos quedemos sin nada que hacer, porque yo no sé nada de sonido y no creo que... El más entendido aquí eres tú. Pero sabes cantar, ¿no? ¿Cómo? Pero sabes cantar, ¿no? Yo te he ido a cantar en el coche. Pero no puedo... En fin, supongo que en el peor de los casos, pero no es... Sí, pues vamos al edificio de servicios norte. A mal lío. Ok, pues vais al edificio y os encontráis por... Según bordeáis, hay unos jardines muy bonitos que bordean los edificios. Y en el centro pues veis una especie de fuente con unos bancos donde... Bueno, pues aunque hace fresquillo, pero hace solecillo... hay gente que está paseando o está andando con algún familiar. Y llegáis al edificio norte, a la entrada, donde un guardia de seguridad os saluda. Buenos días. Buenas. Bueno, igual mejor que ahora hable otro, que no sea yo. Que a mí no me gusta nada la interacción social. Ya he sufrido bastante antes. Vamos a instalar las cosas para el espectáculo que vamos a hacer. Me han avisado los de la guarida. Sí, pueden pasar. Y usa su tarjeta magnética para abrir. Y se abre la puerta. Entráis en un hall donde a la derecha veis un mostrador donde hay un celador con un ordenador que es a lo mejor para informar o para hacer las funciones que sea, que os saluda. Buenos días. No. Sois los de la función de las 12, ¿verdad? Que por lo que veo venís a preparar. Bien, la sala de recreativos está en el sótano. Tenéis que bajar abajo. Muchas por gracias. Esas escaleras o el ascensor si tenéis que transportar equipo. ¿Tendremos un ordenador para instalar los programas necesarios? No tenía constancia de ello. No, la verdad es que no. No tenemos, que yo sepa, ningún ordenador libre. ¿Y no, ni un portátil, nada con acceso a internet? No, a ver, si queréis acceso a internet sí que os puedo dar la clave wifi, pero no tenemos ordenador, nadie me había informado de eso y aquí no sabemos dar ese tipo de material. Normalmente lo traen de fuera, algún ordenador. Bueno, veremos con lo que podemos trabajar. Uh-huh. Eres la única persona en este edificio que vamos a hacer algo de ruido para hacer las pruebas de sonido. No vamos a ver si no vamos a molestar a nadie. No, a ver, ahora hay algunos pacientes en el gimnasio, pero no creo que lo molestéis. Y no sé si habrá alguien nadando ahora mismo.
Aquí vienen los pacientes a hacer sus actividades recreativas. Gracias, nos ponemos a ellos. Venga, pues, pasar... Dame la clave de la wifi, por si acaso. Os da la clave de la wifi. Muchas gracias. Nos vamos al sitio, ¿no es? Bueno, pues llegáis a la sala recreativa, que es un salón como... un salón de actos, ¿vale? Donde pues hay una especie de escenario, hay unas sillas recogidas en un lateral que, bueno, que se pueden extender para que la gente se sienta. Hay unos un equipo de audio con una mesa de sonido, unos altavoces grandes que podéis conectar vuestros equipos. También hay un tipo de pantalla de esta de cine, ahora no me sale el nombre, una pantalla de cine que es plegable. Sí, que se baje ese eso, y un proyector, lo que es una sala para actividades múltiples. Bueno, hombre, con la clave de la wifi y mi ordenador, en realidad ya podríamos entrar dentro de la red, ya podríamos hackear dentro. Sí. Vamos al lío, ¿no? Nos vamos a ir preparando. Y podrías hacerlo, podrías hacerlo de la tarjeta, solo con la wifi. Hombre, a ver, eso depende. Y doy una explicación súper larga de cómo, efectivamente, a través de la Wi-Fi puedo estar conectado a la red. Si consigo pasar el firewall, entonces podré entrar dentro. Si estoy dentro, puedo hacer una copia de la base de datos de no sé qué y puedo escribir con mi lector escrito de tarjeta. Vale, Peter, mientras estás juntando eso, estás con tu ordenador y según lo estás juntando, estás viendo de que esto no funciona así y vas como ralentizando tu parrafada y te das cuenta que la red wifi con esta clave que te han dado es una red wifi normal y que aquí no está conectado ningún tipo de seguridad que tiene que... a menos que lo tengan todo en una red interna y sin conexión a internet, que es lo más seguro y lo más posible es que sea así, y entonces estamos jodidos y hay que encontrar un puto ordenador de la red interna. Pero... como el que tiene el de viendo que tu discurso ha cambiado en mitad de una frase larga que no me he enterado, pero que me he enterado que el discurso ha cambiado. Entonces, ¿puedes o no puedes? Bueno, sí puedo, pero hace falta un puto ordenador, ¿vale? Hay que encontrar un puto ordenador aquí dentro, ¿vale? Tengo una idea, yo soy, creo que informático. A ver, la gente se puede conectar a internet a través de una tarjeta wifi de un ordenador interno. Ya, la gente se conecta a Facebook cuando se aburre. Sí, no, pero si es una red interna no se puede acceder más que en ordenadores conectados a la red. Sí, sí. A los ordenadores de la red interna que están conectados a la wifi también. Pero sí, no, sí, no. Eso lo entiendo, pero hace falta un ordenador, así que vamos a buscar un puto ordenador. Tiene que haber un ordenador en este puto edificio que esté conectado a la red interna. Sí, puedes creer que el del celador. Acabamos de ver uno. Quizá hay algún latiguillo libre... Pues ¿Has dicho que en este edificio había gente? Sí, os han dicho que puede haber que hay gente en el gimnasio y que no sabéis si también habrá gente nadando. Sí, está vale. aquí está la piscina cubierta, que está en la planta 1 y el gimnasio está en la planta 2. Y, puedo intentar... Peter, ¿cuánto tiempo necesitas? Una estimación rápida. ¿Cuánto tiempo dirías que necesito? ¿Media hora? Yo te pregunto a ti, ¿tú a quién le preguntas? Al aire. O sea, ¿cómo te pregunto? ¿Media hora? No sé, más o menos. ¿Puede ser? No, es posible no que... No te puedo conseguirme. No te podría conseguir media hora, te podría conseguir apenas 10 minutos. No, bueno, pues a lo mejor habrá que hacerlo en 10 minutos. O sea, si todo va bien, esto en 5 minutos está hecho. Pero, joder, acertar a la primera, ¿sabes? Tiene su historia. Con esto el proyecto y pongo una película navideña que hemos preparado anteriormente. ¿Puedo intentar darte 10-15 minutos con el celador del ordenador? Vale. Espero que me los des con el ordenador del celador. Vale. Y yo, para llamar la atención, pongo una película navideña. Y ya el celador te lo quedas tú, para lo que tú quieras, amiga. Para llamar la atención del resto de personas. Pues... Allí en el hall de entrada está el celador, que está en un mostrador con el ordenador de enfrente, y el guardia de seguridad. Ah, y el guardia de seguridad. Vale. Y el guardia de seguridad, Pero por eso quiero poner la película, porque estaréis traído viendo la película seguramente. No, estamos en otra sala. Estáis en otra sala, estáis en la planta baja. Es que mi plan era pedirle que me acompañara al baño, porque estoy embarazada y
me encuentro un poco mal y tal, pero... Y luego, si acaso, vomitarle encima para obligarle a que se fuese a cambiar de ropa. Puedes intentar distraer al guardia, que no mire para allá. Pero distraer a dos... Es que si se lo digo al celador, va a decir que venga el guardia. No, pero puedes intentar distraer al guardia hablando con él, porque... Hacemos como habíamos preparado estos 5 minutos. Pero a ver, Ryan, es lo que ocurrió cuando querías que Peter hackease el ordenador de una chica que estaba sentado delante de ese ordenador mientras tú la distraías. Es un poco imposible. Mi intención es que mire a otro lado. Hablar con él como si fuera pero mirar a otro lado, si está ahí, aunque esté hablando contigo, si está Peter con el ordenador, es que no va a funcionar. Pero... Conversación casual, estamos mirando desde la puerta y ya está. O sea, Peter, Ryan, no va a funcionar. Hace falta liberarse de ellos durante un tiempo. Acabéis, os digo una cosa. Hay que pensar alguna manera. Yo lo he dicho, puedo llevarme a uno a que me acompañe al baño que realmente necesite, a mitad me puedo encontrar peor y puedo llegar a encontrarme realmente mal. ¿Fuerza bruta de uno en uno? O sea, estamos en la habitación, en plan del celador, puedes terminar un momento, tucunch. El celador se siente un poco mal, puedes terminar un momento, tucunch, ¿sabes? Vamos a empezar ya así. Bueno, yo qué sé. Creía que queríamos una operación limpia. Que nos fuésemos de aquí sin que nadie supiese nada. Bueno, si a alguien se le ocurre una manera de dejarme por lo menos 15 minutos con ese ordenador, yo lo firmo. No se me ocurre ninguna. La cosa que se me puede ocurrir es que seguramente haya habido aquí, en este edificio, más de un ordenador fijo de la red interna y seguramente hayan dejado las tomas de corriente, los latiguillos, medio ocultas para que la gente no se conecte, pero que todavía están ahí. Puedes entrar a buscarlas y con suerte las encuentro. Sí, pero eso seguramente esté en el mostrador de principal. Sí, aparte que ya nos has dicho que esto tiene que pasar por conseguir acceso a un ordenador. O sea, eso hay que hacerlo. Ya, pero en ningún momento en este ya está, sitio, ya, está, ya, está sitio, ya está, ya está, ya está. Observa, mira, ves, estamos en un salón de actos, ¿no? Uh-huh. Vale, veis mira esa pantalla de ahí. Esa uh-huh. pantalla de ese telón. Uh-huh. ¿Vale? Me acerco a ella, cojo de la pantalla y tiro con fuerza. De manera que se quede lo típico que tiras de una de estas, que se queda y ya no se puede volver a subir. Sí, romperla, vamos. Se queda romperla de que ya no se puede volver a subir. Sí, sí, sí. Quizá podáis llamar a algún celador fuerte que os ayude a subir esa pantalla que se ha roto, que la que tenemos que quitar. Y yo, mientras tanto, le pido amablemente al otro que me lleve al baño. Lo veo. O sea, cada uno despista uno, ¿no? Y yo con el ordenador. Sí, y luego limpiamente... Yo lo veo. Sí. Entonces, Ryan, tú te ocupas de que este guardia te ayude a... Pero... que, por ejemplo, tú cuando vayáis a subir, tú tiras o la escalera no la encontráis. O sea, deténle unos 15 minutos, 15-20, yo voy a estar igual con el celador. Sí, va a hacer como y mientras tanto, Peter, rápido en el mostrador. Ese es nuestro plan. Vale, ese es vuestro plan. Vale. Peter, como has descansado... quítate, recuperas tu salud mental. Y ¿sí? Marda. ¿Qué ha pasado una noche, hemos descansado. ¿Vale? ¿Cuánto habías perdido? Perdido 7. Todo. Tú, Peter, había todo. Había perdido 7. Oh. Quítate, póntelo a 0 o ponte 24. Tú habías perdido 7, ¿verdad, Marda? Uh-huh. Vale. Consolidan 4. ¿Tu entereza cuál es? 6. Vale. Vale, entonces te quitas 4. Y ahora estoy bien. No, ahora estás bien. Perfecto. No, espérate, recuperas, pero hay una parte que se consolida. Sí, sí, esos 4 ya están consolidados. Pues póntelos consolidados 4. Consolidados 4, ahí está, perfecto. Vale, guay. Pues seguimos, pues cuando queráis. Pues salgo,
salgo junto a Peter. Uh-huh. Oiga, perdón. Disculpe, ¿me podría acompañar al baño? Le digo al celador. Al celador, ¿no? Al celador, al que está detrás del mostrador. Sí, sí, solo hay ese, solo hay uno. ¿Me podría acompañar al baño? ¿Qué le pasa? Es muy vergonzoso. Me podría indicar dónde está y si puede venir conmigo. Es que mis compañeros están ahora mismo muy liados y necesito la ayuda de alguien. Vale, estás tú sola, ¿no? Yo he dicho que venga Peter para Peter ir a preguntarle al guardia que si le puede ayudar con el cacharro este. Vale. Entonces Peter bueno, está... Bueno, yo no puedo hablar por Peter. Tengo que ir yo, pero lo sé es que vaya después. No vayamos a la vez. ¿Pero claro, va Peter o va Ryan? Puede ir Peter, decirle, oye, que mi compañero tiene un problema con esto. Entonces va el guardia y le ayuda con el proyector. Luego lo que queráis. Ese es mi plan. Yo primero intento cambiarme a este hombre. Yo soy feliz. Está funcionando. Vale, Marta, te dice, el baño está, te lo indica, ahora en este pasillo a la izquierda, ya unos 20-30 metros, ahí está el icono de los baños de hombres y mujeres. Sí, pero no sé si podría usted acompañarme un momento, es una cosa, me da mucha vergüenza y veo usted que es una persona... formal y conoce el sitio y me gustaría que me acompañara un momento. Inteligencia más cultura, perdón, más cultura, perdón, más comunicación. Uh-huh. La dificultad va a ser, porque el hombre tiene que abandonar su puesto de trabajo, una dificultad de 17. Tiene que estar embarazada antes de tirar. ¿Puedo? Pues, tú sabes lo que quieres decir. No, o sea, yo iba a tirar por ahí. Es que... Si eso, bueno, como no se me ha ocurrido a mí, no lo voy a decir. Modificado. Ya no tengo modificador negativo. No, ya no. ¿Con el 8 lo paso? No, porque es 17. Vale, pues sí, no, pero voy a gastar un punto de drama. Me voy a quedar a 2. Sí, a 2. Y voy a utilizar a ver qué veo por aquí que tenga sentido. ¿Puedo utilizar mi complicación? ¿Está embarazada de un par de meses? ¿Le iba a usar yo contra ti? Bueno, dímela, ¿cómo la vas a usar? Ah, contra. Yo iba a decírselo. Es que estoy encinta y tengo un problema y necesito la ayuda de alguien. ¿Te doy un punto de drama? ¿Aparte del que he gastado yo? No, no gastas ninguno. Ah, no he gastado. Te doy yo uno, superarías la prueba. Si estás abortando. ¡Buah, chaval! ¿Te has tomado pastillas y te han hecho mala reacción? ¿Te tomaste el bote entero para aguantar la lectura? Pero... Bueno, vamos a ver. No es lo que le estoy diciendo yo a él, es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo, o sea, empiezas a sangrar. Y te lo notas y él te lo puede ver. Como a lo mejor hay un pequeño goterón. Oh, Dios. La que salía. Vale, vamos a suponer que no vas a abortar. Tú no sabes lo que se está pasando. Acepto el punto. Te doy uno, entonces tienes 4, ¿vale? 4. No sabes si estás abortando. No sabes si estás abortando, pero algo raro está pasando ahí con tu feto, hostias, está claro. Vale, chaval. Te dice, sí, sí, por favor, acompáñame. Y se va corriendo contigo a... Vamos, que te lleva casi en brazos hacia el baño.
Pues aprovecho esta situación que de pronto no estaba, está fuera de lo previsto incluso me puedo llegar a intentar caer al suelo si me dejas vomitar. Sí, sí, puedes hacer lo que quieras, fíjate. Y ahí estás en el baño ahí, pues, haciendo lo que tengas que hacer con ese acelerador. Y Peter te dice el de seguridad, que oye, ¿qué le ha pasado a tu amiga? Mira, se la lleva corriendo, ¿se está mala o qué? Yo pongo cara de que no tengo ni puta idea. No sé. Estaba bien cuando hemos llegado. Joder, qué raro, mírala. Se la llevan volandas. Voy a ver lo que le pasa. Salgo, pero cierro la puerta para que no vea ya, ¿sabes? Porque el de seguridad estaba dentro de la sala, ¿no? Ayudándole al policía, ¿puede ser? No. Aún no lo habéis metido. Aún no lo habéis metido. El de seguridad está en, hay un hall principal donde estaba el cerrador con el ordenador. Y el de seguridad está ahí, pero en el otro extremo, controlando la puerta, que nadie entre o salga sin autorización. Yo no sé muy bien cómo le vamos a convencer ahora mismo de que lo importante es arreglar la pantalla, pero si alguien le va a poder convencer va a ser el policía, no yo. ¿Yo? Sí, Ryan, sí. Además, los dos sois hombres de acción, ¿no? Hablaréis el mismo idioma, ¿no? Os entenderéis entre vosotros. Sabéis que no tenéis mucho tiempo para hacer... Gente... Ryan, lo que vais a intentar, lo vas a intentar tú. Sí, lo cual porque sería yo soy peor. Un patán social, vamos. O sea, yo es mejor que no abra la boca. De hecho, es como estoy como... como que no sé muy bien qué decir ni qué hacer porque como que es súper awkward. Yo estoy pensando de a ver cuándo se va este pavo y puedo enchufarme al ordenador y hacer lo que quiero hacer. Me acerco al guardia. ¿Me puedes echar la mano, por favor? Es que tengo un problema con el proyector. Soy dos, no puedo dejar esto solo. Mi compañero se ha ido a ayudar a vuestra amiga. Vamos a tardar menos de un minuto. Es que se ha descolgado, necesito ayuda. Pero si... ¿Los dos no podéis hacerlo? Yo voy a ver cómo está Marta. Y voy hacia el baño. Es más frágil que un papel, además. No puedo contar con su fuerza. Joder, es que vamos a tardar mucho. No, poco, no te preocupes. Hazme una tirada de inteligencia más comunicación, dificultad 17, porque tiene que dejar solo el hall y eso, pues, sin cumplir una norma. Intelecto más comunicación. Supongo que no puedo ser subterfugio porque es una mentira, ¿no? No, es tú donde... Bueno, si quieres usar subterfugio, úsalo, venga. Sí, me da igual, comunicación o subterfugio. Es una mentira piadosa. Sí, usa lo que quieras, o comunicación o subterfugio. Toma eso. Guay, pues. Dice, bueno, venga, vale. Pero 2 minutos, ¿eh? 2 minutos. Sí, no, 2 minutos. Y además, tengo buena vida. Si viene alguien, no te preocupes que te aviso. Y se va, y te acompaña a la sala recreativa a hacer eso, vale. Vale, Peter, tú. Sí, sí, eso es. Vale, te metes y te voy a lo que quieres es acceder a... Tú tienes todo tu equipo, por supuesto, en la mochila. Lo conectas rápidamente, no te cuesta nada. Enchufo el ordenador y lo que quieres es acceder a la base de datos de usuarios y hacer un override de la tarjeta que tengo a que sea la copia de la tarjeta de la chica, por ejemplo, que abriría su puerta. O la del doctor. Lo que tú me digas. La copia de la llave del doctor. Vale. Te voy a pedir dos tiradas, ¿vale? Vamos a hacer la primera. La primera es para acceder al sistema, ¿vale? Es un sistema complicado. No tienes... Encima tienes poco tiempo, o sea que no puedes hacer muchos fallos. Es una tirada de intelecto más tu profesión. La dificultad es 20. De profesión con intelecto. 20, ¿eh? Uh-huh. Es difícil, es un sistema de seguridad bueno. ¡Vamos, Leo! Yeah. ¡Toma ya! Vale, perfecto, perfecto. Consigues estar dentro. Eso te lleva unos minutos. Ryan, tú estás con el policía. Le dices que lo que pasa es que te tiene que ayudar a quitar esa tela que se usa para ver películas o otras cosas. Y estés ahí. Eso no vas a tardar más de 2 o 3 minutos en que lo quite. El torpe diciéndole, espera, cógelo por atrás, como que no sé lo que estoy haciendo realmente.
Yo no puedo, que yo no puedo estar perdiendo el tiempo, señor. Si no lo hacemos, me voy. Que ya vendrán sus compañeros. Que no te preocupes. Y además, te digo que escucho todos los que entran. Tengo tan buen oído que escucho hasta los pájaros que están fuera. No me interesa. No. Puedo perder mi trabajo por ayudarle. Así que hazme otra tirada para convencerle de lo mismo. ¿Vale? Ahora sí que va a ser comunicación, porque no le estás engañando de momento. La dificultad aumenta. Aumenta a 19, porque puede perder su trabajo. Intelecto más comunicación. Dificultad 19. Mira, un 20. Bueno, pues le convence y dice, venga, vamos, anda, vamos a hacerlo rápido. Y le detienes ahí ya el tiempo suficiente para que Peter acabe. Con Marta no hay problema porque con lo que le ha hecho puede entretener el tiempo que quiera. Así que vamos con tu segunda tirada, Peter, para coger, llegar a encontrar eso en poco tiempo. Te voy a pedir la misma tirada, la misma dificultad, 20. ¡Ah! Maldita sea, tengo que gastar un punto de drama, eso tiene que salir bien. Sí, pues gastas un punto de drama, te quedan 3. ¿Y qué es lo que... ¿cuál era el efecto exactamente? El efecto es... Vuelvo a tirar los dados que yo quiera, ¿no? Espera, me lo tienes que justificar con un aspecto de tu ficha, pero imagino sabes cuál es. Y tienes que repetir los dados que tú quieras, pero los dados iguales se suman. Es decir, 3, 3 y 3 haría 9. Y ya lo superan, ¿no? O sea, los dados iguales se sumarían cuando gastas punto de drama. Que tienes 3, 3, tienes un triple de 3, que sería 9 más 7 más 8. Sí, efectivamente. Vale, entonces, lo que te quiero decir es que tú puedes repetir los dados que quieras, pero como salga un doble 1, es una pifia y te jode la tirada y aquí lo estás sacando. Eso bueno, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí, pues no vuelvo a tirar dados. Eso, gasto no tiras punto de drama y ya está. Vale, pues haces la copia del doctor Krugberg, que es al que le van a echar la culpa como investiguen quién abrió las puertas. Y bueno, lo consigues, desconectas todos, te vas, al poco tiempo vuelve el de seguridad, y Marda, ¿qué te sucede? ¿Cómo acaba tu escena? Pues voy a entrar al baño y después... voy a quitarme la poca ropa que tenga y ver qué ocurre, qué está ocurriendo conmigo ahí abajo. Si simplemente es sangre o si es algo peor. No lo sabes, es sangre. Ya. Si solo me duele mucho. Te molesta, tiene una ligera molestia. No sabes ya si es por ver la sangre y te está doliendo o porque realmente te duele y estás abortando. Solo lo sabría un médico. Un médico. Aquí hay médicos. Ya. Sé que aquí hay médicos, sí, pero se trata de no llamar más la atención. Pero voy a limpiarme tanto como pueda. Si los pantaloncitos del traje ya no sirven, no pasa nada, me quedo con el abrigo puesto. Voy a mojarme la cara, refrescarme, hacer lo máximo posible por parecer una chica normal, alegre, que va a bailar una canción de elfos. Suprimir todas mis emociones y quedarme neutra si hace falta. Respirar profundamente y esperar un tiempo, considerando que el hombre está fuera. Esperando a que yo terminase de tranquilizarme. Esperando que el hombre está fuera. Abro la puerta. Sí, ya me encuentro mejor, lo siento. Son los nervios del baile. Es mi primer año esta vez. Bueno, el abrigo lo llevo puesto. Digo, ahora sin abrigo. No, vale. El abrigo lo llevo puesto. El hombre tiene cara de preocupación, ¿vale? Dice, hostias. Seguro que está bien, me ha preocupado. Como he visto que estaba sangrando, no sabía si era la regla o cualquier cosa peor. Le he traído ropa que hay aquí. Y ahora vamos a dejarlo al azar, salvo que te quieras cambiar un punto de drama. ¿De qué color te da la ropa y si te la quieres poner? Lo que tú me digas. Tira un dado a ver qué color puede ser. Negro, blanco, verde o azul. O con un punto de drama lo eliges tú.
Punto de drama y se hace blanca. No, tira un dado. Tira un dado, vale. Uno, me voy a apuntar por aquí, se me va a olvidar. Uno sería blanca. Dos, verde. Tres, uh-huh, azul. Cuatro, negro. Os recuerdo, blanca es un paciente. Verde es un celador. Azul es un médico enfermero. Negro es de seguridad. Ah, pero es el outfit entero, el trajecito de... ¿O solo...? Sí, te ha tenido el traje entero. Ah, me puedo disfrazar, qué guay. Pues puede estar bien. Y es un 2, que es verde de celador. Verde, de celador. Te he tenido un traje de que tenemos aquí, pues para si surge algo de... más creo que esta es tu talla y te da... Pues si te quieres cambiar, tome. Ah, pues y muchas he tenido gracias, unas toallas, sí. Y he tenido unas toallas. Muchas gracias, sí, porque se ha... Sí, bueno, ahora mismo el traje este es un poco indispuesto. Vale, sí, muchas gracias. De todas maneras, si quiere, en el edificio del frente tenemos la lavandería y tenemos secadoras. Por si quiere lavarlos, pues yo creo que para la actuación estaría seco. Pues salvo que haya tenido alguno de repuesto. Sí, pues mire, si puede llevarlo a lavar. No, yo no me puedo ir de aquí. Puedes llevarlo tú, yo llamo allí a mis compañeros y no va a haber ningún problema. Vale, sí. Está bien. Vale, pues él vuelve a su puesto de trabajo. Imagino que os reunís los tres en la sala recreativa. Uh-huh. Ya solos, ¿vale? Estáis los tres solos. Tenéis... Me veis ahora vestida de celadora. Vale, eso es. ¿Qué ha pasado? Yo no lo he visto, yo no sé qué ha pasado. No, ha salido bien. He mentido y le he dicho que estaba sangrando, pero todo está bien. Me ha dado esta otra ropa. Me ha dicho que puedo llevar la mía. ¿Eh? ¿Puedo averiguar si está mintiendo? Sí, claro. Sí, una tía enfrentada. ¿Cómo y qué tiene? Ella no. Tiene que. Dime. Yo tiro subterfugio, tú tiras claro. Otro. Es ella, Marta tira intelecto más subterfugio y tú tiras intelecto más comunicación. Y enfrentada. Mierda. Nada, no digo nada, solo quería saberlo simplemente de estilo de... Levanto la ceja y ya está, o sea... ahora tenemos la parte difícil del plan. Las cámaras. Porque eso no se le había ocurrido a Peter. Y la ha tenido ahí. De todas formas, si mal no recuerdo, cuando le preguntamos al médico que nos dijo los cuatro edificios que tenía cada uno, el que nos dijo que tenía la zona de control era el de enfrente. O sea, es el mismo en el que está la lavandería. No. ¿Ah, no? Pero a ver. ¿No era en el sur? Yo le pregunté y me dijo que en el norte estaban todos el gimnasio, la piscina, la sala de recreativos, y que en el sur estaban. No recuerdo si dijo la lavandería, pero creo recordar que dijo que la de mantenimiento estaba en el sur. Mantenimiento, pero no control. Pero podéis recordar los letreros que la sala de control está en el edificio de los internos. Estará en el sótano. Los internos. ¿Vale? Y eso no se le ha ocurrido a Peter, salvo que me quiera gastar un punto de drama. Nah. Vamos a ver cómo salimos de esto. Vale. Con el poder de la Navidad. A ver, yo estoy pensando dos posibilidades. Posibilidad uno es que más de aquella cámaras. O sea, tenemos una persona vestida de celadora con una tarjeta que abre todas las puertas. Sí, bueno, sí, y después saldrá con una persona vestida de Papá Noel drogada. No, saldrá con una persona vestida de interna hasta que vengáis a donde estamos nosotros y entonces ya damos el cambiazo de Papá Noel. Pero saldrá drogada. Bueno, estoy un poco trabajando el plan conforme lo hablamos, ¿vale? O sea, hay que... Puedo intentar convencerla. Al menos eliminar sus resistencias. Os recuerdo que os dijo
por si no os recordáis, que solo abre la puerta al doctor Kruger una vez a la semana y al que le lleva la comida todos los días. El doctor Kruger, cuya llave tenemos. Sí, 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 no, pero me refiero a que solo admite la visita de esas personas. Ya, 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 pero mi idea es no dejarle opción a que... Es abrir la puerta a nosotros y ya está. No dejarle opción a que... Vale, vale, yo solo diría ese dato. Ah, bueno, claro, es verdad. Las cámaras van a... Vale, pues tenemos que coordinarnos para que las cámaras dejen de grabar en el momento en que yo vaya a entrar. ¿Cómo van a dejar de grabar exactamente? Porque tú vas a ir a la sala de control y hacer que dejen de grabar. Digamos que yo creo, estoy bastante segura de que si saco el libro de la bolsa, de que con esto y yo entrando soy capaz de hacer que ella... O sea, además, entrando de sorpresa, entrando de golpe y haciendo unas cosas que pone en este libro, creo que puedo dejarla sin defensas y que obedecerá mis órdenes, pero no le voy a dejar opción a que presente... Hacerme todos una tirada de intelecto y... cultura. Intelecto y cultura para recordar una cosa. Diecisiete, bueno, 15. No. El mío es el 18. Y 18, vale. Pues todos recordáis que Kruger dijo que ella solo abría la puerta a él y al ceador de turno, a quien le tocase ese día, llevarle la comida. No, si eso lo sabemos. Si eso lo sabemos. Vale. Espera. Repite, ¿qué es exactamente lo que recordamos? Ella solo abría la puerta. Eso es. Ah, pues que entonces a lo mejor su puerta no se puede abrir desde fuera. Pero entonces es posible. Entonces hemos estado. No, no puede ser. No puede ser una paciente tan. O sea, una persona que puede tener tendencias suicidas no puede cerrarse, por ejemplo. Claro. Una persona que puede tener tendencias suicidas no puede estar cerrada. Yo solo digo lo que os dijo el profesor. Y eso lo dijo el profesor, ¿eh? No lo dijo ella. Pero es incoherente. Sentido tiene. Es decir, de hecho, ella nos decía: si entráis, me corto. Eso es porque teníamos la posibilidad de entrar. Ella dijo, si entráis me corto, teníamos la posibilidad de entrar. Y esto lo vamos a descubrir cuando estemos delante de la puerta, básicamente, ¿no? Claro, claro. Bueno, vale. Cambio de planes. Vamos, Marda y yo vestido de Papá Noel, porque el día 24, una celadora con un tío vestido de Papá Noel al lado tampoco es una cosa extraordinaria. Tampoco va a ser muy raro, no. No es que la gente diga, alerta, Papá Noel el día 24, ¿no? Vamos a la puerta. Digo porque voy yo, porque... Porque vestido Papá Noel puedes hacerte pasar por el doctor. No, porque si abrimos la puerta y algo de lo tuyo falla, yo a lo mejor puedo meterle la idea en la cabeza de que tiene que acompañarnos por las buenas. ¿Yo me quedo aquí? Pues no. Y tú te quedas aquí, preparado, pues eso... para que en cuanto lleguemos, nos cambiamos todos a Papá Noel y vamos a la furgoneta y salimos corriendo. Convencerle a las buenas... No, es comenzar a las buenas. Os voy a dar otro detalle. Vale, sí, los dos vamos a hacer. Pero... Vale. Os voy a dar otro detalle que podéis recordar: es. Las puertas no son de seguridad, son puertas normales que podríais derribar. ¿Vale? Que yo creo que eso no lo dije. No son puertas blindadas, ¿vale? De que no es que para romperlas necesitas un misil. Es una puerta normal con un cierre magnético, pero que con una patada suficientemente fuerte la podríais abrir. Patada que no yo no voy a dar. Sí, que tú no vas a dar, ¿no? Tú, Marda. Mi estado no está para dar patadas ahora mismo. Digo que eso también lo tenéis, lo recordáis. Yo diría que el plan fuese ese. Vamos. Tarjeta. Entramos. Hacemos lo que haga falta con ella y la sacamos. Yo digo que si yo consigo tal, yo creo que puedo sacarla bien, consciente. Vale. Vale, entonces pues venga, vamos allá.
Ryan se queda, le decís que se quede sí. allí, ¿no? En... Estuvo viendo la haciendo pruebas, pongo una película. Vale. Pero ya va... Sería, espera. ¿Cuántos puntos de drama tienes, amigo policía? 5, ¿no? Tenemos. 5. ¿Por qué no gastas uno para que tengamos unos walkie-talkies? También. Para, si más que uno, ¿qué es walkie-talkies o algo más pequeño? Bueno. Pinganillo mejor. Pinganillo, tipo claro, pinganillo. No. Sí, sí. Vale, para pues... estar comunicados, porque yo creo que cabe la posibilidad de que haya que comunicarse. Póntelo tú y que parezca un micro, yo no lo llevo. Yo lo tengo en la barba. Vale, pues Ryan se gasta un punto de drama para haber traído esos comunicadores que os puedan comunicar entre a distancia. Bien, pues Ryan, tú te quedas allí probando, haciendo el paripé, por si viene alguien, preparando. Y Marta y Peter se dirigen, Marta vestida de celadora y Peter vestido de Papá Noel, se dirigen al edificio 4, el edificio de los internos. Mucha gente os mira, sobre todo te paran a ti, Peter. Papá Noel, ¿qué me vas a traer esta noche? Papá Noel está aquí. Pues cosas de esas, o alguno te pide alguna foto para hacerse contigo, te paran. Tardáis más de lo previsto. Y bueno, llegáis al edificio 4. Y bueno, abrís, imagino que la que abres es Marta. Sí. Vale, para no llamar tanto la atención. Entro yo sin pararme de entre los guardias. No, tú le estoy explicando. Sí, ya verá, son bastante, bastante tranquilos, no va a tener ningún problema cuando salude a nuestros pacientes. No se preocupe, en absoluto. Ellos, los guardas o celadores que haya por allí, os saludan. Uh-huh. Como vas hablando, buenos días. Ya está aquí Papá Noel, chicos, dicen a los pacientes. Algunos de los pacientes te dicen, Papá Noel, te paran, te dan algún abrazo, alguno te tiene que dar un beso. Y hay uno, que te dice, Papá Noel, quiero que te lleves al acechador, quiero que ese sea mi regalo, el acechador. Llévatelo. Y ves como otro celador le coge y dice, vamos, Peter, vámonos. Y se le lleva, no molestes a Papá Noel. Y bueno, os dejan tranquilos que vayáis hasta la habitación de Liliana, que como veis, pues allí poca gente se acerca. O bueno, no sé si queréis ir allí, pero bueno, tenéis vía libre. Sí. Yo no he... Sí. Vale. ¿Veis esas cámaras que están grabando? Sí, pues por eso ni siquiera me paro. Cojo la tarjeta y hago... ¡Pip! Suena, sale verde y cuando abres la puerta está trancada. ¿Quién va ahí? ¡Que no quiero visitas! ¿Quién va ahí? ¡Fuera de aquí! Llamaré a seguridad. Comida. El celador. Comida. Tu comida. A ver, cuando digo celador, hay hombres y mujeres, ¿eh? No son solo... Cena de Navidad. Ah, es verdad. ¡Es tu cena de Navidad! ¡Ho, ho, ho! Cena de Navidad es un poco pronto, ¿no? ¿Qué hora es? Estoy un poco... ¿Almuerzo de Navidad? ¡Ho, ho, ho! Bueno, vale. Esperar un momento. Y veis cómo corre un mueble. Saco el libro. Y busco la página. Vale. Pues mientras eso, ¿qué página buscas? Te lo puedo decir, la página 191 creo que era, que es vamos a ver qué hechizo es. ¿Tú quieres ojos del abismo? Ah, 192 es 192. Pues 192. ¿Te has leído lo que hace? Porque yo no me acuerdo ahora mismo. Cuando un personaje emplea este poder, cualquiera que mira sus ojos podrá ver reflejos, sombras o perfiles de más allá de los abismos del tiempo y del espacio, lugares y criaturas inconcebibles. Esta visión puede resultar enloquecedora y desquiciante. En términos de juego, esta habilidad arcana puede servir para intimidar, hipnotizar o aterrorizar. Mi idea es... Y eso, hipnotizar. Vale. Hazme primero una tirada. Imagino que esto te lo has aprendido antes, con anterioridad, porque te lo tienes que aprender. Hazme una tirada. Sí, claro, o sea... De voluntad y arcano. Y yo, uh-huh. Es que no, yo creo que es ocultismo, perdón. Inteligencia y ocultismo. ¿Es para aprenderlo? Sí, ocultismo. Vale, entonces sí que es ocultismo. Ocultismo, dificultad 14. Esto lo has preparado previamente. Ajá. Vale. Pero bueno.
Pues nada, utilizo el punto de drama de mi intelecto, que es adora aprender. Vale. Para quedarme con el 7 y se quedan 14. Guay. Lo has aprendido, te lo has preparado, pero lo único que para lanzarlo, sí que necesitas el libro. Sí, he dicho que lo he sacado. Sí, 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 sí. Y ahora es un uso medio, ¿vale? La dificultad va a ser 15, para que tú hagas lo que hagas, lo veremos cómo realizas el hechizo. Y para hacerlo. Así ¿cuánto has dicho? Has dicho 15. 15. Y utilizas voluntad. No, aquí es voluntad más ojos del abismo, que aquí tiene un 4. Sí, así que exacto. Voluntad más 4 de ojos del abismo, que es la puntuación que tiene en el libro. Dificultad 15. Para que cuanto abre la. Corre el mueble que tenía trancada la puerta, y abre la puerta y veis a Liliana, tú lo quieres lanzar, ¿no? ¿O quieres hacer? ¿Quieres lanzarlo? No, quiero. Inmediatamente, mira, buscar sus ojos, buscar su mirada. En plan, si doy un paso hacia adelante, me va a mirar a los ojos. Y vale, sí. Eso es. Tenerlo lanzado. Pues venga. Vale. Ojos del abismo. Vale. Entonces es voluntad más 4. Pues. Deseadme suerte. Vale, has dicho 15, ¿no? Sí. Pues con ese punto de drama llegó justo. ¿Qué punto de drama? Ahora el que voy a gastar ahora. Ah, vale, que vas a gastar ahora. Vale. Quedándome a 2, sí, voy a utilizar. Mi habilidad de cultura, que es lectura densa, para, digamos que, a ver, bueno, no sé si tengo que utilizar una de las que, para justificarlo, digo. Lo que tú quieras. Vale, pues voy a utilizar... Que voy a utilizar uno de mis hitos, que es que un día tuve que decidir deporte o lo oculto. Tomé la peor decisión, pero no me arrepiento. Digamos que esta fuerza de voluntad que tengo yo para decidir entre dos cosas tan importantes en mi vida, que fue o dedicarme a este culto y a tener una familia, o al deporte, que me estaba yendo bien hasta en cierta medida... incrementa mi voluntad en el deseo de que quiero continuar adelante con esto. Perfecto. Así que utilizo el punto de drama, me quedo con 8 y eso es un 15. Okay. Para Ojos del Abismo. Bien. Antes de rolearlo, Marda, quítate 5 puntos de cordura, no me sale el nombre. Peter, hazme una tirada de entereza. Ajá, sí. Dificultad 15. Dificultad 12. ¿De entereza? Sí. Con... Uh-huh. Y ya está, no tiro con nada más. Solo entereza. Solo entereza. Vale, lo pasas, pierdes un punto de. Esta, de. Cordura, no me sale el nombre ahora. ¿Cómo se llama? Cordura. Pero eso es por verle realizar un hechizo. Por verle realizar. Por verle realizar un hechizo. De salud mental, quítate un punto. Yo creo que todavía no lo he visto hacer ninguno de estos hechizos. No, tú no estás. Es que ¿vale? En teoría hasta todos los hechizos hasta el susurro, en teoría es como algo visible, pero bueno, o sea, si aquí se rolea que no. No, el problema es que el uso menor no se afecta. Y hasta ahora ha usado el uso menor, Peter. Tú lo has usado ahora un uso medio. Vale, pues ¿cómo haces el hechizo, Marda? Miro a sus ojos. Yo realmente supongo que no sé qué es lo que se refleja en ello. Supongo que es algo más allá de su propia comprensión y lo que quiero es aturdirla, y como realmente su psique a estas alturas me da un poco de igual, si lo que hago es dejarla catatónica con tal de poder cogerla de la manita y llevarla amablemente a que me siga, lo que no quiero es tumbarla en el suelo ni enloquecerla para que se ponga a gritar. Lo que quiero es dejarla catatónica, vegetal, inmóvil. Aunque sea temporal, por un tiempo largo. Perfecto, como has sacado el hechizo, lo consigues, la dejas catatónica a tu merced. La tienes hipnotizada. Cuando abres la puerta, veis a esta mujer, que la voy a poner otra vez en pantalla. ¿Dónde estás, amiga mía? Esto no es. A ver, esto está aquí. Sí. A esta mujer. Totalmente súper delgada, demacrada. Y podéis ver que en la habitación... Está totalmente ha labrado runas por toda la habitación. ¿Cómo se llama dibujar en un material? ¿Cincelado?
No, no, labrado, yo sí, creo que es labrado, ¿no? Sí, sí. Grabado. Grabado, sí, o sí, un grabado, ¿vale? Sí, sí, ha grabado, pero no con tinta, o sea, ha usado un objeto punzante, ¿vale? No, hombre, tampoco un cincel, pero sí algo. Vale, vale. Runas por toda la habitación y, te fijas, que son brazos, ha empezado a hacer también esas runas. Y ahí la tienes. Me fijo que en sus brazos están las mismas, pero... que se las ha dibujado, se las ha cortado o como... No, 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 se las ha tatuado. Son tatuajes. Hacedme ambos una tirada de entereza, dificultad 12. Vale, yo lo que voy a suponer es que los tatuajes ya los trajo de casa, porque si no... No, 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 ves no que no, no, no ves, ves que no porque... Mira, saca una pifia, no lo puedes repetir. Toma ya. Y... Yo vale, 12. Vale, tú lo pasas, no pierdes nada. Peter, tú pierdes el lado central, tienes suerte que es el 1 de salud mental. Vale. Ante esa visión. ¿Ves que eso no traía de su casa? Porque hay algunos que están recientes y está. Algunos tienen todavía sangre o costra. Y ahí estáis, la tenéis a vuestra merced. Estos tatuajes. Yo voy a sacar unas fotos. Con ¿estos tatuajes se los ha hecho aquí? ¿La pregunta es? A Peter. Ah, vale, vale. Peter no te hace ni puto caso. Yo estoy fascinado con estas runas. Entonces estoy sacando fotos con... O sea, en plan ahí los, vamos. Vas a flipar luego. Los quiero... Ah, en plan... ¿vale? La remango... ¿Hasta dónde llegan sus tatuajes? Hasta mitad del brazo. Uno está hasta mitad del brazo y otro por aquí. Es como que no está acabado el vale, proceso. Vale. Peter, aquí también, por favor. También tienen el cuello. Uh-huh. ¿Y el cuello hasta dónde llega? Ves que tiene medio pecho. O sea, medio torso. Ha cogido un pecho y todo. Bueno, no la voy a desnudar aquí. Cuando ves, cuando la veas, cuando lo miras, pues ves que está muy, muy delgada. Más adelante sacaremos fotos a ella. De momento sácale a los brazos. Venga, va. Saco fotos a los brazos y ya vamos de aquí. Ho, ho, ho. Feliz Navidad, muy, ¿no? Muy bien. Va. Vámonos, Liliana, vámonos. Ven. Mis ojos. Vale, pues cojo a Lilia de la mano y la acompaño como si estuviese acompañando a un paciente. Vale. Papá Noel, cógele la otra mano. Vale, volvéis por el mismo camino, ¿no? Sí, con naturalidad, ¿no? Sí, claro, con naturalidad. Vale, cuando paséis por la primera puerta de seguridad y el guardia reconoce a Liliana, os mira con ojos abiertos porque está totalmente sorprendido de que esa mujer haya salido de su cuarto porque nunca sale y no deja que entre nadie. Estos no son los droides que buscáis. La magia de Papá Noel. La magia de Papá Noel es increíble. ¿Has visto? Es casi el milagro navideño es casi milagroso. Es la mejor terapia es la alegría, desde luego. Yo le miro. En el fondo de mi corazón es que es esta fantochada que estamos viviendo. Yo le miro y voy a intentar introducirle en su cabeza la idea de que ahí tiene que guardar el secreto de lo que acaba de ver. Lo mejor es no decirle nada a nadie, si no se va a meter en líos. Vale, es el primero, pero va a haber muchos más después. No sé si este hechizo lo quise hacer. Una tirada de difícil. Para que este pensamiento sea para toda la planta o oír cada vez que te pida una tirada de esto. De dificultad fácil. Sí. Vamos uno a uno, ¿no? Así lo vamos traumatizando. Hostia, vale, vale. Tampoco serán tantos, ¿no? O bueno, yo qué sé. Venga, nada, pues uno difícil. Ha dicho va. Que había dos. Además, en las puertas hay dos en cada puerta. Ahí tendrías que hacer bastantes tiradas porque al final todo el mundo se va a sorprender y se va a acercar. Si tú quieres hacer... Claro, yo, si te digo la verdad, pensaba que íbamos a tener un evento de estos, ¿eh? O sea, al pasar por la puerta del edificio y ya cruzábamos el parking. Claro, pero ella está en la segunda planta. Tenéis que salir de la segunda planta, bajar a la primera, salir de la primera y luego salir. Sabiendo eso, o sea, sabiendo que por cada planta, por cada, o sea, sabiendo que la ruta tiene más checkpoints... Claro, tenéis tres checkpoints. Sería bueno intentar pensar otra ruta. Pues os preguntáis, vale, podéis pensar. Sí, o sea, quiero decir, mi respuesta pero... de con naturalidad es porque yo pensaba que habría un checkpoint que dices, bueno, pues uno, ¿no? Pero ya si yo eso, que tres. Yo eso no lo he pensado. A ver, espera, si conocemos el mapa, porque lo tenemos delante. Bueno, pues que del mapa solo. El mapa solo no hay mapa del interior.
¿Queréis otra ruta? Hay salidas de emergencia, porque tenéis los mapas de la ruta de emergencia. Sí, pero me imagino que eso hará... Sí, claro. Piensas bien, Barda. Peter puede intentar que no suene, si quiere. Pero no desde, o sea, donde, pero no desde pero donde estamos. No, en el mismo sitio, jodiendo la alarma de una manera bastante burda. Tirando una piedra. O sea, no, arrancando el cable, sabiendo que el cable tiene que arrancar. Ese, sí, es verdad. Eso es electrónica. Sí. Si queréis hacer eso, ¿vale? Peter puede saber desactivarlas. Uh-huh. Pues, igual es más sabio eso que intentar... Sí, no, desde luego. Pues pero no sería tan épico. No sería tan épico, pero estamos ya tan cerca. Porque si nos fuésemos, si consiguieses convencer a todo el mundo y nos fuésemos de aquí, literal, realmente habríamos, o sea, nadie hubiese sospechado nunca nada de nosotros. Que ha venido una ONG a... Estos miembros no... Y han hecho la magia. He cerrado la puerta de Marda también. La de Marda de Liliana, la he dejado cerrada. Vale, guay. Entonces buscáis tan cerca que vamos a ir sobre seguro. Arrancar los cables de la alarma me parece mejor. Sí. Vale. Pues buscáis, miráis los mapas por qué ruta de emergencia es la más cercana. No os cuesta nada encontrarla. Os contáis con algunos pacientes que os miran absortos y se alejan cuando ven que es Liliana la que os acompaña. Llegáis a esa puerta. A Peter, dime. Peter, ve avanzándote tú. Ahora puedes poner la chaqueta tuya y así poner una cantidad. Voy avanzando. ¿Quieres quedarte aquí sola? ¿O te quedas con...? Voy arriba. ¿Arriba? ¿Qué vas a hacer arriba? ¿Curiosidad? Vamos a hacer una tirada. Porque Peter es un inepto social. Entonces es posible que solo con eso diga... Oh, vale, ¿sabes? Pero me gustaría dejarlo a los dados. No, muy bien. No simplemente a esto. ¿Qué se os ocurre que debería tirar para esto? A ver si... una especie de tirada de engaño, ¿no? Más o menos. No, tampoco... No te voy a engañar. Supongo que eres capaz de discernir que lo que quiero es ver qué es lo que es el aullador, el... Acechador nocturno. El acechador. Quiero... Al menos buscar al acechador. Si me lo dices, yo te voy a decir que guay. O sea, Peter tiene cero sentido del peligro. O sea. Pero tú vete yendo. O sea, no podemos manejar a esta señora. Con Liliana, claro. Me la llevo. Claro, eres Papá Noel, vale. Estás llevándote a una paciente, ella no te va a hacer absolutamente nada. Yo voy con la tarjeta a preguntar. ¿Cuál es la habitación de...? Pero por lo menos acompáñame hasta la puerta de emergencia. Sí, yo ya había supuesto que estábamos en la puerta de emergencia. Vale, de acuerdo. Vale, no, sí, estoy contigo en la puerta de emergencia. Si suena la alarma, vamos los dos corriendo. A tu tirada. A ver, para desactivar la alarma de una puerta de emergencia, Peter no le va a costar. Él abre los cables, los manipula, corta lo que tenga que cortar, une lo que tenga que cortar. No pretendo que eso quede perfecto, o sea, pues si quedas con los cables colgando, Lo dicho, quiero saber... Preguntar, saber quién es el acechador, qué es el acechador. Vale. Quizá es el nombre de un paciente y simplemente está ahí arriba gritando y pegando golpes. Acechando. Uh-huh. Acechando. Vamos un poco si con. Si está en el sexto nivel, no va a estar suelto. Vamos un poco con Ryan, que bueno, que está ahí. No sé si quieres hacer algo, Ryan. No, he puesto una película para que la gente esté entretenida y no me esté mirando raro. Si hacer preguntas, respondo. Vale, pues tú si quieres hacer algo, avísame para darte paso, ¿vale? Si se te ocurre. Mirando el móvil de vez en cuando, digo, esto está dando un huevo. La verdad es que están tardando un huevo. No puedes comunicarte. Ya, pero no quiero llamar la atención. Chicos, ahí en medio. No. Vale, Ryan, tú estás solo, la verdad. Nadie te está molestando. Pues de vez en cuando pasa algún paciente que ha ido al gimnasio, te mira, se ríe y se va, pero. Nadie te molesta, estás trabajando y el cerador y el de seguridad se encargan de que nadie te moleste. En cuanto baja un paciente, rápidamente van a por él y se le llevan de allí. Vale, pues vamos primero con Peter, que llevas a Liliana del brazo. Abres la puerta de emergencia, hay un segundo de incertidumbre, pero no suena. Y bajas por unas escaleras de incendio que dan directamente a los jardines en un lateral del edificio. Bajas y nada, en cuanto estás a ver, espera, que cojo el mapa.
Estás bordeando. Antes de llegar al jardín central, dos guardias de seguridad se acercan a ti, van directo a ti, van muy rápido y con cara seria. ¡Alto, señor! ¿Qué está haciendo este aquí? ¿Por qué ha salido por la puerta de emergencia? ¿Quién es usted? Identifíquese. Porque hay un fuego y deberíais ir ahora mismo a tener la situación bajo control. Es una tirada difícil. Dificultad 16. Perdón, 16. Media, media. Dificultad 16. ¿Pero de convencer o de hechizo? De hechizo. Ah, sí. No pretendo que esto ni fuego. Es voluntad y tu habilidad arcana. Voluntad y habilidad arcana. ¿Por dónde iba esa a entrar, si no? 16. Vale. Y ni aunque gaste, ¿no? ¡Ah, no! ¡Sí! No, claro, el 7 punto de drama, el 7 más el 7, gastando punto de drama, pero rápido, vamos. O sea, vale. Y tengo ya, vamos, un manchurrón de sangre en la camiseta, así. Vale, estás ahí. Boterones. Y dicen... bueno, ¿qué aspecto usas para repetir? Ah, ¿qué aspecto uso para repetir? En busca y captura. Estoy acostumbrado a estar en busca y captura y a esquivar a las figuras de autoridad en el último momento. Vale. Y... ¡Es verdad! ¡Fuego! ¡Vamos a apagarle rápido! Y se marchan corriendo en otra dirección y te dejan el camino libre para hacia el edificio... El problema es que ahora mismo no podemos comunicarnos con Marda. O sea, yo ahora mismo cargaría esto en el coche y esperaría con el motor encendido hasta el último segundo. Sí, vale, sí. Vamos, tú te diriges hacia el gimnasio, vamos a ver si llegas o no. Marda, esta es la segunda planta, ¿hasta dónde quieres llegar? Hasta lo más alto que pueda. Vale. Hasta la sexta, que es donde vas subiendo plantas, vas abriendo puertas, lo de seguridad te saludan, vas viendo cómo, según vas subiendo de plantas, los pacientes o están encerrados son más agresivos, así que hay algunos que están con más vigilancia, algunos que están atados a las sillas, algunos que están encerrados ya en sus habitaciones, hasta que llegas a arriba del todo, y arriba del todo hay otra planta más arriba que sería la guardilla, pero en esa planta, que es la quinta, luego la sexta sería la guardilla, notas como que hay muchas luces fundidas, muchas luces que iluminan muy poquito. Voy a darme una vuelta por la planta buscando algún guardia, si lo hay. No hay ninguno. Esta planta está abandonada. Pero abandonada es que con las puertas de los pacientes están abiertas todas. Bueno, podrías abrir, pero no hay pacientes. Son habitaciones pero que están... Vale. Pues me paseo por toda la planta, caminando despacio y cautelosa. Vale, no oyes nada, solo lo único que puedes ver es las escaleras que subirían a la guardilla, que son de esas que tendrías que bajar. A ver, ¿cómo se llamaba este hechizo? Leer las estrellas. Esta habilidad permite averiguar información sobre los mitos a partir de la observación del cielo nocturno. No es de noche aún, ¿no? No. Antes, te corto un momento. Esto te da fechas. Vale. Adivierte sobre los grandes acontecimientos futuros relacionados con los mitos. Tampoco... No sé si podría justificar mucho para ver qué está ocurriendo aquí. Si hay algo sobrenatural en este lugar. ¿Pero qué hechizo me estás hablando? Leer las estrellas. Página 191, ¿no? 191. Vale. Peter, súmate 7 puntos de. Quítate 7 puntos de cordura. Arriba. ¿Por qué? ¿Eso por qué? Por tu conjuro. Por el hechizo de sí. Es que se me ha olvidado decírtelo. Porque has hecho un uso medio y es el lado del medio, que es un 7. Vale, ahora estoy alterado. Para ahora tienes menos 2 a todo. A todo. Vale. A todo. Para curarte, pues descansando. Las estrellas. O con drogas. O con drogas, bueno, sí. Pero bueno, descansando se quita. Vale, bueno es saberlo. No, esto tienes que ver el cielo. No puedes. Y no es de noche. Y no es de noche. Pues...
Si no oigo nada... No, no, todo el silencio. Pues... me voy a ir. Vale. Por donde he venido me voy. Vale. Pensaba que sería un paciente, pero si no es un paciente... Esto es problema de la gente de... Tenía mucha curiosidad, pero... No voy a subir a una guardilla en un lugar donde no... Claramente aquí no debería haber nadie. Así que me voy a largar. Y esta vez por la entrada principal. Vale, perfecto. Bueno, pues... Peter, ¿tú quieres ir directamente a la furgoneta o a la...? Ah, no, yo al gimnasio a recoger a Ryan y vamos a la furgoneta. O sea, pero ya, vamos. Vale, pero entras al edificio 2. Que ese era el que estábamos antes, ¿no? De donde está Ryan. Sí, donde está Ryan. ¿Puedo salir fuera? No. Voy a la furgoneta porque yo me puedo comunicar con Ryan. Claro, claro. Así que voy a la furgoneta y me comunico con Ryan diciéndole: Ryan, amigo, sal a la furgoneta ya. Por favor. Dejo las cosas, lo que no sea de vital importancia, y me voy. Vale. Meto a Liliana en la parte de atrás de la furgoneta. ¿Vale? O sea, no sentada y visible, sino en plan como carga. El plan era vestirlo de Papá Noel. Allá también. Es verdad. Es más divertido si lo he visto de Papá Noel. Le digo que se vista de Papá Noel dentro de la furgoneta. Vale. Y se empieza a desnudar. Se desnuda ante tuya. Y se empieza a vestir se pone el traje. Al poco tiempo llega Marta, que imagino que irás andando rápido. Con naturalidad, pero sí, andando un poco rápido. Un poco rápido. Y llegáis y estéis los tres en la furgoneta. Que conduzca Ryan, ¿no? Claro. O sea, no, sí, me imagino que el poli sabrá conducir mejor, ¿no? No, pero sí, pero... Es verdad. Para salir, lo suyo sería que conduzca yo. Sí, porque eres tú el que entra. No. O si no reconocen la furgoneta, puedo conducir yo y decir que me voy a casa, he terminado mi turno, es Navidad. A la furgoneta van a reconocer seguro. Ah, bueno, pues... Que conduzca el policía, que conduzca Ryan y les... Que cualquier mentira que les cuente yo no va a colar. Que conduzca Ryan. Peter, límpiate un poco la... Joder, me cago en su... Tienes ahí una toalla. Venga, vámonos de aquí echando hostias. Y si te paran y se ponen tontos, rompemos la valla, como las pelis. Vale. Atrás de Navidad. Conduce Ryan, ¿no? La furgoneta. ¿Y Peter va de copiloto o va Marta? ¿De copiloto? Sí. ¿Qué preferimos? ¿Uno que va vestido de celador o uno que tiene la cara llena de sangre? Ah, pero yo... Pero yo tenía mi abrigo. Sí, te puedes cambiar, ¿eh? Me puedo poner ropa normal, ¿no? Me pongo ropa. Vale, te pones ropa. No la de elfo, ropa. Vale, entonces, ¿tú vas de copiloto, Marta? Sí, yo voy de copiloto. ¿Y Peter va detrás? ¿Vais a usar esa droga que habíais comprado? ¿Ese sedante? ¿Está tranquila, Liliana? Liliana está tranquila, ¿no? Sí. ¿Sabemos cuánto dura ese efecto? Lo que diga Marta. Ella ha calculado la dosis. Pues yo calculé una hora. O dos. Lo suficiente como para sacarla. Duérmela. Pero cuando estemos ya un poco fuera... Nos va a dar igual. Así que yo la drogaría ahora. Es un Papá Noel muy cansado. Hazlo, pero no te veas. Sí, ¿estamos fuera ya? Cojo su brazo lleno de tatuajes y introduzco la jeringuilla. Perfecto. Bueno, a no ser que haya que... Será de vía oral, que estoy diciendo. Liliana, cariño, tómate esto. Claro que sí. Y se lo toma. Y a los 20 segundos veis que se empieza a recostar y a quedar dormida. Vale, entonces, Marta va de copiloto... Ryan conduce y Peter, tú vas atrás con Marta, con Liliana, ¿no? Correcto. Vale, eso sí. Vale, pues cogéis la furgoneta, os dirigís hacia la puerta de salida, donde bueno, la valla está cerrada para controlar la entrada y salida de coches. Y bueno, como cualquier cosa rutinaria, os paran y el guardia que os recepcionó os va a despedir. Es la misma persona. Bueno, veo que ya habéis acabado, ¿verdad? Sí, ahora vendrá el resto y ya está todo montado.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues darme sus identificaciones, por favor. Toma, y en ese momento se ve que lleva un pincanillo. Recibe una notificación. Y un momento, y se aleja. Se va al. Hacia la garita. ¿Puedo tirar para saber qué está pasando? Por supuesto. Inteligencia más percepción. No, perdón. Reflejos más percepción. Espero no tener que volver a hacerle ojitos. Inteligencia más percepción. Pero tengo una cosa. Que bueno, no está bien. Tengo una cosa, una pistola. No, pero como soy policía, a lo mejor puedo usar otra cosa. Que no fuera percepción. A ver, si quieres usar. Bueno, has tirado. Te voy a decir, si quieres usar tu profesión, también te valdría a ser policía. Si tu profesión tengo lo más. Lo has sabido muy bien. Sí, no, la serie de puta madre. Vale, perfecto. Ves por el retrovisor que se acercan varios guardias de seguridad corriendo hacia vosotros. Claro. Entre 5 o 6. Y dentro. No ha sido tan limpio. Y dentro, los guardias os miran con cara de. ¿Qué hijos de puta? Acelero. Vale, aceleras. Ellos intentan interponerse, pero tú has sido muy rápido. Rompes la valla y salís pitando del hospital Darlington con Liliana en la parte de atrás dormida. ¿Hacia dónde queréis ir? Habéis tenido suerte que es un hospital psiquiátrico y no tiene armas de fuego. A la campiña, lejos. Al hotel, ¿no? De eso, desde luego. Lejos. Pero tendremos que llamar al. Sí, pero, pero por eso que, pueblo, que les perdamos. ¿Kingston era, no? ¿Cómo se llama? Bueno, pero no. O sea, ahora que tenemos a la chica, tenemos que llamar al abogado para que nos diga dónde tenemos que ir. A lo mejor no nos dice de ir a Kingston. No, pero digo que podemos ir nosotros de motu propio, vaya. Tampoco estará muy lejos, ¿no? Ya, pero no. Primero, como soy policía, sé cómo escapar de la policía, porque sé cómo trabaja la policía. Vale, tú Ryan, sabes que el modus operandi que van a llevar estos chicos es denunciar que habéis secuestrado a una paciente, seguramente tengan la matrícula de la furgoneta y seguramente la policía os va a perseguir. La furgoneta es alquilada. Dimos nuestros nombres, nuestras ideas reales cuando. Imagino que no, pero la furgoneta la tienen localizada. Si estáis dentro, os van a parar. Yo di mi idea que tengo ahora, que voy cambiando cada X tiempo. Eso es. Uh-huh. Eso lo sabe Ryan sin tirar. O sea, la policía os va a buscar. Va a haber controles de policía. Y tenemos que cambiar. Intentaré ir a otro sitio para pillar otro. A ver, el hospital está cerca de un pueblo que es no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Es Saugus. Entonces, ahí podéis, si queréis, intentar cambiar de coche. Si lo hacéis rápido, ¿eh? Sí. Vamos a hacer eso. ¿Hay que saber abrir un coche? Porque yo creo que. ¿Queréis robar un coche? ¿O alquilar otro? Alquilar otro va a ser más complicado. Si alquilamos otro, van a seguir la pista. Si alquilamos otro, van a. Lo suyo sería robar uno. O sea, todos los criminales roban coches en este tipo de circunstancias. Vale, pues entonces. Exacto. Si pudiesen alquilar, lo harían, ¿no? O sea. Claro. Nadie alquila un coche luego para hacer un alunizaje ni cosas de esas. Dais una vuelta rápida por el pueblo hasta que localicéis un coche que os interese. Invocamos un coche que parece. Que tenga más polvo que el propio coche. Un coche que viejo. Vale, un coche, sí, muy bien. No, un coche abandonado. Sí. Hostia, a lo mejor está roto. Bueno, abandonado. Vale. Bueno, no, supongo que lo que quiere decir es que tenga mucho polvo. O sea, que sea un coche que mañana, ni pasado mañana, el dueño lo vaya a coger. Porque si no va a denunciarle, vamos a estar en la misma. O por lo menos que cuando lo denuncie, que haya pasado ya unos días. Claro, yo lo que estoy pensando es en España, pero un pueblo ya, así. En Estados Unidos eso no existe. No sé, o sea, la gente usa el coche para ir al baño. Bueno, la verdad es que mi hermana yo en Estados Unidos. Pero si es un pueblo así entre muchas comillas rural, sí que puede haber seguramente algún coche de estos que aparcas ahí y ya solo lo usan para ir a. Además es Navidad, o sea. Vamos a decidir a decir que decidan los coches, los dados, perdón, si encontráis ese coche o no, claro, es que es. Aquí, como en este juego no hay suerte. Tenéis dos opciones. Tengo dos opciones, ¿vale? Tiramos un de 100. Tenéis. ¿Puedo usar profesión para eso? ¿Para qué? ¿Para ver si hay un coche? No, el coche tiene que estar o no. El coche o está o no está. O está o no está. Tú. Ya, no, pero me refiero para localizarlo yo.
No, pero si está, lo localizamos, y no está, no, o sea, lo localizamos. A ver, coche hay, ¿no? Sí, coches, o sea, hay. No, coches hay. En realidad la cosa es si va a haber suerte y el coche que... O sea, ¿cuánto tiempo pasará desde que lo robemos hasta que lo denuncien, ¿no? Sí. Vale, de ahí está, digamos, el factor de... Yo qué sé, vale, entonces, un dado, ¿cómo? De 6 días o algo así, y a ver y lo que salga. No, no, si, si yo no, quiero... No, o sea... Tenéis dos opciones. Es, tiráis un dado de 100, 40% de que el coche que estáis buscando, con las características que estáis buscando, esté en la calle, o que alguien me gaste un punto de drama. Lo gasto yo. Venga, Ryan, gastas un punto de drama y encuentras el coche con las características que estás buscando. Que parece que se que le usan poco y que no le van a echar de menos en unos días. Pues... ¿Puedo hacerle un puente? ¿O alguien puede hacerse? No sé. Porque como no puedo hacerlo como son policías... Es que no, claro, entiendo que es un coche antiguo que no tiene nada de electrónica, o sea que ahí Peter no sirve. Tiene que ser un puente... de estos antiguos, así que sí, alguien tiene que tirar inteligencia más subterfugio. Pues tiro yo, que tengo. ¿Qué tienes que qué te pone en subterfugio, Ryan? Por eso cubierto. Vale. La dificultad, Peter, es no alta, 18. 18. No. Yo lo peto, de todos modos, si lo intento. Tengo subterfugio 6 y intelecto 7, o sea. La dificultad es 18. ¿Pero qué intenta el Peter? ¡Toma ya! ¡Onda! Guay, pues consigues abrir la puerta, pues arrancar el coche y os largáis de allí pitando. Y por supuesto, nos quitamos ya los disfraces. Sí, abandonáis, sí, toda la furgoneta. Sí, por favor. El Grinch no le gusta. Como eres policía, Peter, digo, Ryan, ¿queréis hacer algo con la furgoneta o la dejáis ahí abandonada? La dejamos ahí abandonada. Perfecto. ¿No debería arder, pero, o algo? Pero lejos del lugar en el que arder. ¿Cómo, sí, bueno, sería hacerla arder? No, espérate. ¿Para qué, Peter? ¿Para, coño, qué? Huellas, ADN... Nos están persiguiendo en cuestión de minutos. Van a venir y van a ver una furgoneta ardiendo. Van a decir, la han quemado. Y ya, efectivamente. Y se acaba. Sí, bueno, no se acabará. El rastro se termina igual si la furgoneta está ahí. Ala. Mientras tú me vas convenciendo de eso, yo voy metiendo un trapo y dándole un mechero en el... Cuando se aleja ahí, la furgoneta, ¡pim!, pega un petardazo, ¡bum!, explota. Claro, hombre, avisa al pueblo. A ver si van a ver si alguien quiere recoger este coche. Y bueno, y os largáis del pueblo. ¿En qué dirección? ¿Qué queréis hacer ahora? Llama a Cristo Fernández para saber dónde cojones tenemos que ir con él. Sí, antes de ir a ningún sitio, con que nos alejemos un poco y llamar a Nares. Vale, llamas y al tercer toque te lo coge. Sí, Christopher Nares. Señor Nares, soy Marda Corrin. Cliente. Marda, sí, ya sé quién eres, Cliente suya. Estamos listos para el siguiente paso del trabajo. ¿Tenéis a la chica? Bueno, ¿tenéis al individuo? Sí, lo tenemos. Lo de chica no es que se haya equivocado, me he equivocado yo, ¿vale? Se ha equivocado el máster. Él no sabe lo que, sí, es. Vale, quiero una, sí, prueba de que está con vosotros. Actualmente está indispuesto. ¿No lo habréis matado? No, está... Mándame un vídeo como que está viva. Ok. Cuelgo y le mando un vídeo de la chica que se mueve, que se vea que está respirando. Vale, perfecto. Al poco tiempo que lo ve y tal, lo analiza, te llama. Bien. Todo correcto. Tenéis que ir a Kisport. Os voy a dar una dirección. Y os manda una dirección por GPS. Y cuelga. ¿Qué te ha dicho? ¿No? Ahora tenemos que ir. Al pueblo ese que ya sabíamos que era... ¿Por qué sabíamos que de ese pueblo? Marda lo averiguó del libro. ¿Dónde es? Lo averiguó el libro, vale. Uh-huh. Ahí estaba la historia, que la secta de la pira abismal se fundó en ese pueblo. ¿A dónde os queréis dirigir? ¿Directamente a Kisport o no? Se, ya se está...
Está atardeciendo, ya después de comer son las 6 más o menos de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Ah, yo pensaba que ya era de noche. No, 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 habéis ido porque habéis ido por la mañana al sitio, anda. Mientras que habéis subido, cambiado de coche y tal. No es de noche todavía. Las cosas se hubiesen cambiado mucho en mi interpretación si hubiese sabido que era de día. Todo el rato he pensado que era tarde-noche. Vale, vale, si queréis... Sobre todo por cuando le he dicho lo de la cena de Navidad, pero bueno, no sé. De día. Porque habéis ido por la mañana. A ver, era... Bien. Que yo me había imaginado de noche, no sé por qué, porque supongo que la noche de Navidad para el espectáculo sería por la noche, pero... No, si es de día, era de día. Vale, pues... Bien, ¿no? ¿Cuál es vuestro siguiente paso? Y aquí vamos a cerrarle a la sesión cuando me digáis hacia dónde queréis ir. Por carretera secundaria a Kingsport. Vamos al pueblo, ¿no? Vais directamente al pueblo, ¿no? A Kingsport, sí. En este coche tan pequeño. ¿Está muy lejos? No, no está a una hora a lo mejor. Vale. No está muy lejos. Vale, pues os dirigís hacia Kingsport. Hay que ir por carreteras secundarias. Según os vais acercando, las carreteras están en peor estado. No encontráis apenas tráfico. Es como que os dirigís a una zona abandonada o desahuciada. Si veo un cartel que pone bienvenido a Silent Hill, salgo la vuelta. No ves ese cartel, pero cuando vais acercando y veis al fondo lo que debe ser Kingsport, sí que veis que una bruma empieza a cubrir el pueblo. Mierda. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Así que bueno, gracias por jugar. Al final va a haber otra sesión más, la tercera y final. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Y a todos los que estén viendo la partida, pues espero que les guste y que nos vean en la tercera sesión. Así que bueno, muchas gracias, jugadores, espectadores. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Hasta luego.